5, 4, 3, 2, 1. Hello, chavales. Bienvenidos a. Con el susto que tenía puesta la cámara del Zoom, ya estaba. No, welcome a un directo más de mañanas, 25 de mayo de 2021. Que en este caso, el directo, creo que habréis leído por ahí el título, que va a ser distinto otra vez, como el directo de ayer, que no tenía pensado jugar a nada porque no tenía la motivación necesaria y no sé, bueno, ayer porque tenía que hacer unas cosillas. Estoy mirando que los niveles de audio no me corresponden con lo que debería. Vale, veo, lo he notado muy alto, si queréis que os diga, por casualidad. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? No sé yo qué coño pasa por aquí con el programa este. Esto de mapear teclas es una mierda. Así, como lo oís. Editar efectos de sonido. Vale, la intro la voy a poner a 20. Es que ya no sé. En teoría se debería de escuchar bien, pero no entiendo por qué coño esto se pone a 7000 de volumen. A ver, voy a darle un momento para ver cómo va de volumen. Y mientras vais entrando, los que queréis entrar. Mapa, en teoría. Chica, no te jode, ya la pongo al volumen 2%, ¿no? Ahí en principio se debería escuchar bien, se me debería escuchar bien la voz. Incluso le voy a bajar a... al 5%. ¡Ojo! Está el volumen al 5%. Lo voy a poner al 7%. Buenas... Uluayep. ¿Es una L o una I? Uluayep. Es que no tengo... ¡Hola, chato! Hola y bienvenido a Déjame Designs, a uno de esos directos que se olvidan... de los que no se va a olvidar la gente. Ya no sé ni hablar, sinceramente. ¡Ay! Sí, sí, el comando era así. Exclamación hola y te aparece. Incluso ahora, con la lista de exclamación audios, debería de salir una lista de todos los audios que podéis utilizar los seguidores. Ay, no sé, estoy probando cosas nuevas. Es que no tengo claro qué coño está pasando. Siempre se olvida mi nombre. Es que no sabía si era Lua, ahora que lo he visto, no sabía si era Lua o Iua. Porque la primera, normalmente, un nombre es en mayúscula, entonces... Cosas, ¿vale? Cosas. No tengo... A ver, lo del tema de los audios. En teoría debería de funcionar. No tengo del todo claro que esté funcionando. Vale, lo dejo ahí caer, porque ayer estuvieron probando un par de veces. Los de suscriptor sí que están funcionando, pero los de seguidor no sé qué les pasa. Y tengo mis dudas, sinceramente. Bueno, ya que has entrado, ¿qué tal el día? A ver, voy a centrar esto un poco, que he estado tocando cositas aquí por casa. Nada, no quieren funcionar. No lo entiendo. A ver, esto lo expliqué ayer, pero lo enseño igualmente. Esto no. Este programa. A ver, jama cara no. Pantalla cara. Llevo un mareo de escenas. Dios. Vale, esto en principio es la pantalla. Este es el programa que utilizo yo. Y aquí está la lista de todos los audios. A ver dónde está. Son files. Vale, pero si yo me vengo a Yuhu.
Vamos a venir a Yuhu. Yo le pico aquí. En teoría el audio está puesto para usuario regular, ¿vale? Que everyone sería todo el mundo. Regular se supone que es seguidor. VIP, VIP más. Suscriptor, usuario específico, que esto está aprobado con IDK Web de maravilla. Esto de aquí abajo, ni idea. Y en principio, esto es regular, no me está funcionando, pero el tema de suscriptor sí que está funcionando bien. Vale, entonces yo si llego ahora al chat, vale, para que... Ah, no me llega internet a mi cuarto. Joder. Vale, si yo llego así, ¿qué hago? Buenas, Irene, si yo hago así... ¡Woohoo! Sí que suena. Prueba ahora de nuevo, Lua, a ver si por casualidad funcionará. Y mientras te hago... Muchísimas gracias, iré con ese hosteito de buena mañana, el primer hosteito del día. Ya sabéis que esto funciona de maravilla para que este canal suba y más gente nos pueda encontrar. ¿Ves? A ti sí que te funciona el tema del audio, pero porque ese audio está puesto específico solo para ese usuario. Pues no sé. El resto de audios se supone que funcionan bien. Estos son los que estoy poniendo yo en la tienda. Vale, esto funciona bien. No sé, esto es una mierda, pero tremenda. A ver, ¿qué os iba a decir? Estoy falto de ideas, estoy falto de motivación. O sea, que no tengo motivación ahora mismo para ponerme a hacer algo de Jama. Vale, ayer ya estaba con la cabeza un poquito el run run de algunas cosillas y hoy resulta que se ha terminado de confirmar. Y voy a poner un poquito de musicote mientras. Esto mismo. A ver, ayer ya estaba con el run run. Que no... Bueno, gente, voy a seguir haciendo cosas que me quedo por las sombras. Perfecto. Ayer ya tenía la cabeza un poquito ida. Que no estaba lo que estaba. Confirmé que no me encuentro bien. Creo que son por algunas cosas, algunos factores alrededor de mi persona que no me están ayudando a estar centrado. Y ha pasado todo desde el viernes hasta hoy. No ha sido algo que diga, lo llevo arrastrando. Yo me noto raro desde el viernes hasta hoy. Ah, el de sexy no ha sonado. Ahora que lo acabo de ver. Y bueno, mi plan para hoy era básicamente echar pues unas partidicas a Isaac. Porque, aunque no lo creáis, cuando alguien está un poco de bajón, la mejor forma de recuperar motivación es jugar. Y como este juego tiene... Yo tenía un bloqueo artístico, digamos, me puse a dibujar una mona china y se... ¡Avengers! No sé por qué no me funciona el zoom en el plano este. Joder. Mira que Eva le gusta empezar fuerte. Vale, tengo un problema. Porque está todo configurado para hacer el palante para atrás en todas las escenas. Pero justo en la escena de Isaac no funciona. No me preguntéis por qué. Estoy muy triste, sinceramente. Estoy mirando a ver si es que se me ha ido, lo he borrado, lo que sea. Jamacara, Isaac. Ah, perdón. Perdóneme usted. Ahora. No, Eva, creo que hay algún problemilla con el tema de los retrasos. Vale, ya no el retraso que me calzo yo, sino el retraso de el programa en sí. Entonces, vale, ¿veis? Ahora sí que funciona. Puedo hacer para adelante, para atrás. Pero si yo le pico... Muchísimas gracias por ese hosteito, Luayep. ¿Veis? Ahí sí que se nota claramente que es una L. Y vale, a lo que va. Yo puedo hacer el zoom aquí, pero si ya le pico a la pantalla del Isaac y le doy a zoom... O va a ser que no. Es así de simpático. Así que os vais a tener que acostumbrar a verme en pequeñito y no poder interactuar mucho. Dicen que hostear ayuda. En principio, hostear lo que hace es que te permite que el canal vaya subiendo y que se pueda ver en recomendados. Va de maravilla, sinceramente. Eva, si estás por ahí, puedes intentar hostear tú. Compartir, ¿vale? Los tres puntitos del compartir. Y abajo te tiene que poner alojar de Jama Designs. Y bueno, vamos a darle un poco. Y si queréis, hablamos un poquito del tema de la motivación y todo eso. Porque es que, no sé, me noto raro. No sé qué factores son los que han provocado este comportamiento, sinceramente. ¿Vale? Porque es, no sé, del viernes a hoy, que de repente, pues, me he levantado mejor con el pie torcido y cada día he ido arrastrando más, alguna molestia.
el hecho de estar sin trabajo de la forma que ha sido, pues puede que afecte. Es un poco de todo. Vale, con este tengo el corazón. Dios mío. Vale, este debería haber bloqueado este desbloqueado este personaje de una manera muy sencilla. Con Cain se hace divertido por el tema del Lucky Foot, porque llevas el pie que lo que hace es te da suerte. Entonces, ninguna píldora puede ser negativa. Ayer intenté hacer una partida con este que lleva el Book of Belial, que lo que hace es que te sube el daño, pero inútil. Y está lleva el pájaro muerto, que ni de coña voy a jugarlo. Voy a intentar con Cain. Y más adelante, conforme vayan pasando runes, eso sí, voy a forzar yo una run decente. Y nada, creo que eso, que te levantas un día, te encuentras bien, al día siguiente te encuentras un poquito desmotivado, porque no tiene otra explicación. Ah, sí, por si alguno me pregunta, tengo instalado un mod que te avisa de cada objeto que hay en la sala, te avisa de qué hace, porque no me acuerdo de casi ningún objeto. Hay algunos que sí que lo puedo llegar a reconocer, pero algunos que no. Entonces vamos a intentar eso. Y lo que digo, pues, que me he levantado hoy eso, y me he levantado un poquito que dices, no me apetece ponerme a hacer nada de jamás ahora mismo. ¿Lo ves? Yo me acerco aquí y me dice, te da el cubo de grasa, te da dos corazones, dos contenedores de corazón vacíos y te baja la velocidad. Es un mierda, así que R. Esto por aquí, esto me encanta, la Jacob Slater. Lo que hace es que entre cada dos lágrimas tira un arco eléctrico, quita bastante. Vale, le quita la mitad de tu daño, pero si tú vas subiendo el daño... A ver, Isaac se trata de un juego que es un niño que su madre quiere matarlo. Porque resulta que la madre es muy creyente y oye la voz de Dios diciéndole que tu hijo es, está marcado por el pecado, tienes que putearlo a más no poder. Bueno, tienes que putearlo a más no poder, no, tienes que quitarle todo lo que tiene, tienes que encerrarlo y lo último que le dice es mata a tu hijo. Entonces el niño intenta huir de la madre y consiste en que hay 6 pisos, en el juego principal hay 6 pisos y empiezas, tienes que ir bajando piso a piso. En cada piso es... Cada piso ¡Hola, es... chato! Hola, Paco. Cada piso consiste en un desarrollo de mazmorra al estilo Zelda de... Los Zelda de... En dos dimensiones. Bueno, en dos dimensiones. Los de Game Boy y los de la NES. Que se ven desde arriba y tienen varias salas. Entonces, con esas salas... Que, por cierto, la borras no voy a llegar ni de coña. En esas salas, pues, vas haciendo pues mazmorras. Y básicamente, pues, tienes que atacar. ¿Ves lo de las lágrimas? Cada dos lágrimas, creo que es, tira un rayo. Entonces, lo que vas haciendo es, vas bajando niveles, vas haciéndote más fuerte. Bueno, Fralfergar crea que estás más guapa, roba con los cascos al revés. Así no se puede jugar, con este power-up. Eso sí, si me lo pongo al revés, así no puede ser. O sí. Bueno, voy a intentar a ver si puedo jugar un poquillo. Voy a hacer un poquillo de trampas. Porque tengo que ver por dónde voy. Y este power up no es para desperdiciarlo. Vale, y esto es lo que digo. Ay, cierto. No te puedo. Bueno, pues consiste en que vas matando enemigos y vas bajando niveles y está. Gana probabilidad. Gana random jeringuilla efecto en cada posición. Me lo voy a llevar de momento porque las jeringuillas están bastante bien. Y claro, el juego tiene, ¿cómo os diría? Cojón y medio de power ups. Ese cojón y medio de power-ups, cada uno hace una cosa distinta. También hay algunos que se repiten y todo, como los de vida, se repite el efecto. Entonces, pues es ir haciéndose fuerte, bajar y tienes que derrotar al final de todo el camino a tu madre. Luego hay varias versiones conforme vas avanzando... ¡Ay, me pica un ojo! Conforme vas avanzando en el juego, vas desbloqueando nuevos niveles y aparte vas añadiéndole al juego pues más historia. Y entonces la historia básica es esa, que la madre... Muchísimas gracias, Paco. No puedo darle al zoom porque resulta que no funciona en esta escena. No sabemos por qué. Este juego impide que funcione el zoom. ¿Vale? Lo he probado todo. No sé cómo va. Entonces, tú cuando llegas al nivel máximo, ¿vale? Si de una forma tú llegas al último nivel, entonces vas desbloqueando cosas. Y entonces la partida ahora mismo está muy en pañales. Que yo he desbloqueado el boss del corazón. Cuando matas 10 veces al corazón, desbloqueas el siguiente boss
digamos. Y una vez has matado al corazón X veces, se abre una trampilla que te hace bajar hacia abajo o un rayo de luz que te hace subir hacia arriba. Y ahí ya tienes que dirigir tú la partida como quieras. Es un roguelike bastante difícil que se repitan dos partidas. Y esto, vuelta para arriba. Ya han pasado los 30 segundos. Ah, eran 30 segundos, yo ni puta idea. Yo pongo las cartas y luego ni me entero de lo que hace cada una. ¿Y qué? ¿Qué tal todo, Paco? Lo que te digo, hoy voy a aprovechar a ver si puedo desbloquear cosas porque este juego son horas. Este juego son echarle muchas horas para conseguir sacar partidas decentes. Luego aquí, si os dais cuenta, Power, la baraja de inicio. Entonces lo que hace es te salen dos cartas y convierte todas las píldoras en cartas. No me interesa con este convertir las píldoras en cartas porque tengo el pie de la suerte y da suerte. Da suerte, obviamente. Que me convierte todas las... Joder, en serio. Verás cómo me matan antes de tiempo. ¿Está para PlayStation? Sí, pero no está esta versión. Está la anterior a Repentance. Sigue siendo un juegazo, porque tienes contenido para aburrir. Odio las putas arañas del juego, no te parece. Vale, hay enemigos completamente random en este juego y luego están las arañas. Para la Play está, que dentro de poco sacarán la actualización, seguramente. Estoy muertísimo, aviso. Un buen power up, porque la Jack of the Leader es buenísimo. Y voy jodo la partida. Empezamos bien. Que alguien lleve la cuenta de muerte. No, mentira. A ver, volvemos un momento a esta escena, ¿vale? Se ha puesto en negro, ya lo sé. Hay una cosa muy bonita por aquí que es... muertes. Vale, el contador de muertes. No sé si se verá en pantalla. Porque lo tengo que meter yo en algún sitio, así que añadir... Esto ha empezado así, pero como... Vale, si pongo... hacerme un favor, escribir... Exclamación de muerto. Bueno, me pone yo. Vale, me dice que cero. Vamos mal, chicos. Tenemos que sumarle uno a eso. Vale, ¿y cómo incremento yo las muertes? Es que no tiene sentido. Claro, me dice, muy bien, Death 1, pero no sé cómo incrementarlas. No, con TH. Eso para llevar el total de muertes. Stream Labs Chatbot Death Counter. Ah, vale. Si escribes ahora desde comentarios. Creo que es desde comentarios. Si tú escribes ahora más death y un más, en teoría incrementa en uno las muertes. No, el de puñetazo es solo de... Joder. De Hidekawa, que se lo he dado a ella. Para que se ponga seria. Vale, un momento, chatbot Raffles. Vale, giveaway, perfecto. Contador de muerte, vale, si llegas aquí Death más. Vale, esto podéis llevar vosotros la cuenta. Si ponéis, sí, esto lo voy a cambiar otro rato. Ah, si hacemos así Death más muertes 1, vale, perfecto. Vamos a poner eso. Si por lo que sea llego a 10 muertes, a ver, ¿qué se os ocurre? ¿Qué podemos hacer a 10 muertes? Llevar vosotros la cuenta, pero moriremos más rápido. Vale, pues nada, vamos a ver. Siguiente partida, esta, sí, mierda. Nada. Caca. La sala de pinchos estaría bien entrar. Esto por aquí. Este que es... Convierte las píldoras negativas en positivas. Pero eso, lo acabo de decir. Llevando el pie de la suerte no me renta. Vale, a ver si llegamos. Este me interesa. No es que sea un mega power up, pero con esto yo ahora pego en las paredes y rebota. O cuando llega al final de su vida útil, rebota. Si consigo rango y tears up, va de maravilla.
Entonces la idea es ir avanzando, a ver. Me vais a decir que son legal, ¿no? Vale, fijaos, este juego tiene esos detalles que dices. Lo pongo un momento. Este juego tiene esos detalles que dices. A ver, está muy bien el juego. Pero el detalle de que una araña, su movimiento random sea calculo tu posición y salto justo encima tuyo, esos pequeños detalles deberían de corregirlos, sí o sí. No es que sea algo que me queje por quejarme. Pero vale, habéis visto el salto que ha pegado, ¿no? Pues a mí, que el de antes me haya caído justo encima, no me gusta. Menos mal que tengo lo de atacar el... lo que se separe el chorrazo. Y nada, pues lo que os estaba diciendo, estoy ahora mismo cero de motivación. No encuentro motivación para hacer algunas cosillas. Y estoy seguro que a más de uno os ha tenido que pasar alguna vez. Por ejemplo, Lua ya lo ha dicho. Es que me dan miedo las putas arañas de este juego. Vale, esos son nidos de araña. Lo que hay que hacer es reventarlos rápido para que no salgan más arañas. Otra cosa, lo habéis visto, ¿no? Atraviesan las esquinas. Es increíble, lo de este juego a veces es increíble. Vale, a ver, tengo una llave. Bien, abro por aquí. Probabilidad de conseguir un proyectil blocking familiar, test damage 12, 20 veces. Me lo llevo por si acaso, porque ayuda. Una araña psíquica. Vale, perfecto. Las hogueras rojas tiran lágrimas cuando les da el venazo. Aquí puede que haya una sala secreta. Y pido. Este es uno de esos bosses que son en principio sencillos y no debería de tocarme. Vale, digo sencillo, no debería de tocarme por el simple hecho de que cuanto más me acostumbro a luchar con el enemigo, más fácil que me dé. ¿Cuál es el objeto más raro de conseguir en este juego? Pues no sabría decirte, pero depende. Más raro de conseguir, ¿te refieres a raro de lo que hace o rareza de sacarlo? A ver, más raro en cuanto a rareza, diría que es Magic Mushroom, que lo han metido ahora. Que es que te conviertes en Super Isaac, en gigante. A lo Zeta el Super Mario que te vuelve grande, igual. Y raro en cuanto a probabilidad a efecto, hay 200.000. La venganza de Montezuma, diría yo. Que es básicamente que tiras un chorrazo de diarrea todo el rato. Pero sí, el juego es durillo. Para los que no habéis jugado a este juego, es durillo. Probabilidad es que depende, porque no todos los objetos hay la misma probabilidad de salir en todas las habitaciones, porque cada objeto está separado en distintas listas. Entonces, en una habitación puede que te toque un objeto con mucha probabilidad, en otra puede que no tenga probabilidad, en otra puede que tenga un 1%, entonces es jugar, echar partidas y partidas. Y aparte, tienes que ir desbloqueándolos conforme vas avanzando en el juego. Cuando tienes todos los objetos, si no me equivoco, hay uno especial que te lleva a una sala con todos los objetos del juego y puedes elegir tú el que quieras. No lo sé, no llega a ese punto, no creo que llegue. Y es el juego básicamente es echar partidas. A ver, el ítem este que he conseguido, el último, lo que hace es te suma, te incrementa el valor más bajo de todos los que tienes. Entonces, creo que me he incrementado porque no he fijado bien, diría el velocidad, ¿no? Diría tías, que me ha incrementado la velocidad de disparo. Vale, la gracia es lo que decía, tú pasas un nivel, pasarías al siguiente nivel. Ahora tengo una cosa muy bonita, que es aquí abajo donde veis el 100%, significa que tengo un 100% de probabilidad de pacto con Satán. Vale, cuando lo golpea, probabilidad de dañar a todos los enemigos en la sala. Me lo llevo porque ahora mismo no es que estemos muy bien. Estoy muertísimo. Vale. Hay muchas salas, hay 200 millones de salas, cada una con una mecánica. Han metido muchas salas últimamente que son desafíos, hay puzzle, desafíos, digo yo. A ver, araña primero. Esto cuando los matas sueltan o una araña de las que se separa o araña con ojos. De estas super arañas que hacen mega saltos. ¿Veis? Lo que os digo, salta encima tuyo siempre. La gracia del juego es eso, empezar a hacer runs, muchas partidas, y cuando has hecho 200.000 millones de runs es cuando dices, coño,
Pues tengo que desbloquear este objeto. O no he avanzado nada. Entonces, esto es una partida desde empezada desde cero. Que tendré si llega. Me he pasado una vez al corazón. Me he pasado una vez a. Sí, pacto con el demonio. A ver, desde mi punto de vista, los pactos con el demonio son. Si es la primera vez que juegas, está bastante bien. Pero para hacer el pacto con el demonio tienes que pagar con vida. Si tienes suerte y aguantas otro nivel. Porque esto es verdad, si aguantas un nivel te dan con el 100% te dan el pacto con el demonio. Y abajo, si os dais cuenta, hay una cruz con unas salitas. Es que si no pillas el pacto con el demonio, en el siguiente piso, si tienes suerte, habrá pacto con ángeles. Te dan mejores objetos, sinceramente. Es que soy tonto, arriesgo mucho en algunos puntos. Y también es verdad que jugar este juego, después de haberme tirado jugando bastante tiempo con la versión de consola, se nota bastante la velocidad de movimiento. Y que han aumentado la velocidad de los enemigos. Ay, la velocidad de los enemigos no, la velocidad de proyectiles. Nada, por favor. Eso, ¿veis lo que os digo? Eso me jode bastante por el simple hecho de que está mal hecho algunos enemigos del juego. Esto, una píldora. Si me la tomo. ¡Hola, chato! ¡Hola, Viku! Si me la tomo, me puede dar un efecto positivo o negativo. En este caso, todos van a ser positivos porque llevo el pie de la suerte. Hey, y ahora, listen. Más lágrimas. ¿Qué tal, Vicky? ¿Qué te cuentas? Y aquí a ver si saco algunas cosillas porque estoy falto de motivación. ¿Qué asco me dan las arañas en este juego? No, no, depende de qué arañas. Hay algunas arañas que son controlables. Hay que decirlo, son controlables. Ves el digamos, el pathfinding que te van a hacer, pero ese tipo de comportamientos de me estoy alejando de ti y de repente porque ya no tengo dónde ir, pega un salto y se va a la otra punta pasando por encima tuyo, eso no debería de ser así. Eso, supuestamente, esa araña, la grande, su forma de comportarse es huir de ti. Cuando no tiene más sitio donde huir, es cuando se va al quinto coño. Yo soy aracnofóbica, así que no hago justicia. Esta araña, porque es así. Luego, las arañas pequeñas se mueven cuando estás dentro de su rango, se mueven a ti. Y las grandes tienen más rango para llegar a ti, y esa que salta, directamente salta a ti cuando le da la gana. Pero está muy mal hecho porque no ves. A lo mejor la araña está en la otra punta de la sala, y de repente te hace una araña, chum, encima. Y hablando de arañas, a ver si toca ahora la reina araña. No, tú te la pongas. Vale, esto es un enemigo bastante sencillo. Vale, en teoría lo único que hace es está dando vueltas por ahí y te va tirando moscas. Si saca muchas moscas, como va a ser el caso, lo que hace es te las envía para ti. Vale, pues hay que ir matándolas bastante rápido. Y una vez las matado, si no me dan ningún golpe más, que no deberían de darme, mato. Vale, lo que ha salido de arriba es el pacto con Satán. Podría entrar, pero prefiero no entrar y guardarme para ángeles en la siguiente sala. Aquí abajo tengo el Tropicamide. Me da rango incrementado del tamaño de las lágrimas, ¿vale? Fijaos. Vale, entonces yo lo pillo ahora. El rango me lo aumenta. Llegan más lejos y además son un poquito más grandes. Y vamos para abajo. Estoy yendo bastante lento, pero porque estoy intentando hacer un poquito explicativo. Joder, otra sala así. Voy a jugármela. Ay, Dios, no, por favor. Bueno, pierdo 0,2, me quedaría con 1,10. Lo voy a intentar, solo por la vida. Vale, lo que os decía, hemos pasado de sala. Pasamos de tener 100% de pacto con Satán a tener un 33% con ángeles. Entonces voy a abrir aquí por si pone un 5. No había suerte. Vale, el 4. Cada cara del dado hace una cosa distinta. Esto lo que hace es rerolea todos los... Ah, lo podía haber dejado ahí. No es XL, ¿no? Vale. Lo que hace es, si yo piso aquí, los objetos que hay en... ¿Está usando mod? Cierto, sí, me he pillado el mod de... No me acuerdo el nombre ahora. Lo que hace es te dice todo lo que hacen los objetos. Llevo ese y abajo que te dice el porcentaje de planetarios. En teoría, planetarios no va a salir ninguno porque no están desbloqueados todavía. Así que nada, veas. No afectas a pactos con el demonio y rerolea todo lo que hay en el piso. Me parece bien. Pero ya he pillado el cubo de grasa, así que lo siento. Vale, ahora la idea es que no me peguen otra vez. ¡Ah, Dios! Creo que te pegan, debería bajarte el pacto a cero. No, no, si te pegan con corazones de alma,
Si el corazón, si la vida roja no te ha empezado a bajar, todavía no te baja el pacto. En el momento que te pegan y te quitan vida roja, es cuando baja el pacto. Eso es algo que aprendí yo con el tiempo. Y lo aprendes en el momento que te sacan las... En el momento que te enseñan las... Esto, las estadísticas. Yo pensaba lo mismo, que era al revés. Vale, me voy a llevar esto, porque me interesa. Más mierda, ¿no? Por favor. No quito nada. Pero nada, nada y nada. Me estoy encerrando yo solo. Estoy intentando matar este rap. Pido. ¿Lo ves? Ahora sí me han quitado. Me han quitado pacto. Es lo que hay. Me la podía haber jugado a seguir. A ir a demonio o eso. Sí, sí, este juego es bizarrísimo. ¿Te gusta Miniscap? A mí me parece el mejor juego de Zelda. A ver, en Miniscap me gusta. Vale, toda la franquicia Zelda me encanta. Pero el mejor, mejor, no sé yo qué decirte. No sé, me gusta más cuando hicieron el combo. Cuando hicieron el combo Ages y Seasons. Vale, a ver. Me voy a llevar la hostia. Vale, muy bien. Por lo menos. Aquí hay que ir muy, muy calmado. No se empezó a disparar con un besugo. A ver, me podría poner un poquito más al medio, pero sería más peligroso. Entonces prefiero ir así, poco a poco. Vale, matar a este. A mí el Ocarina me gustó. Sorpresa, qué sorpresa. Joder, lo he hecho mal. A ver, onda, nunca me copo un Zelda. A ver, yo el problema de Locarina es que lo jugué muy tarde. Vale, creo que me lo pasé hace 3 años perfectamente. Entonces, yo a Locarina no jugué hasta hace 3 años. Entonces, es un juego que dices, bien. No voy a tocarlos porque las moscas negras explotan al pasar. Ay, al pasar, al hacer eso. Estoy jugando mucho. ¿Veis? Esas explotan, estas tiran lagrimillas. Perfecto. Yo jugué este año, así que, a ver, tú jugaste además la versión de Nintendo 64, que esa es la buena. Yo jugué la versión de la DS. Y ahora como van a sacar la versión para la Switch, estamos jodidísimos. Nintendo y su forma de ganar dinero. Demandas y refritos. No remasters, refritos. Por favor, dame algo decente. Buah, es que no tengo ni dinero. Hay un trinket que lo pillas y destruyes cacas. Vale, por aquí. Estos rojos tiran un poquito más de... Hacen más chorrazo. Pero también, a la vez que pegan más chorrazo, son débiles. Yo tengo ganas de jugarla en Switch. Espero, hermano, dame juegos nuevos. Yo lo que espero es que saquen Breath of the Wild 2 ya. Porque voy a estar un poco cansado de la tontería de... No, es que no está la Switch Pro, nada. Que está. Hacer la idea de que está. Este año sale sí o sí. A ver. Si consigo desbloquear al menos a Madalena ahora, ya me doy con un canto a los dientes. Yo creo que el E3 lo van a anunciar. Es que es el momento. Ahora que vuelva a haber un E3 que anuncien la... Vale, este es un pesado. Tira moscas de estas que no me gustan nada. Y además hace eso. Ahora ya lo del pacto, vamos a decir que el pacto son los padres. Esto hay que matarlo siempre rápido para que no moleste. Switch Pro, Breath of the Wild 2. Sí, sí, es que va a ser eso. Yo me la juego. ¿A qué va a ser el gran anuncio de Nintendo de este año? Breath of the Wild 2 y Switch Pro. Vale, más vida. Me gusta. Un poquito de suerte, tenemos ya 5. Si consigo 2 power-ups de vida más, desbloqueo a Madalena. A ver, ¿qué tenemos? Habitaciones que no he tocado. Voy a bajarla. Yo quería la Switch para jugar y me compraba un PS4, aunque no me molesta. A ver, depende. Yo, dependiendo de qué consola quieras y todo eso, te puede venir bien una cosa u otra. Un segundo, me acabo de dar cuenta un pequeño detalle. Que yo puedo hacer esto así. Aumento el sonido.
¿Por qué? Porque eres así de tonto. Por favor, ¿me puedes hacer el favor de llevarme aquí? Vale, ya está. Ahí, perfecto. Esto lo quito el audio. Perfecto, me acabo de poner. Valen dinero los dos en la Play, desde 5 a 20. ¿Cómo que valen dinero los dos? En principio está el juego y la expansión. Y luego está la expansión que tienen que sacar esta, que aún no está en consola. Desde 5 a 20. Yo recomiendo, si es para empezar a... ¿Cómo que Ángel Diola? ¡Hola, chato! Vais a abusar mucho del comando, lo sé. Bueno, tenemos 67% de probabilidad de pacto. ¿Cuánto voy a tardar en perderlo? A ninguno menos. Esto es un boss de otro piso. Y además, seguramente más de uno le recuerden bastante los enemigos a Zelda. Sinceramente. Pero porque muchos de los... Este juego tiene mucha referencia, para que os hagáis una idea. Pues nada, toma por culo el pacto. Este juego merece estar concentrado. Y es verdad. Tengo bastantes llaves. De todas formas, voy a meter por aquí. Me lo llevo más que nada por la simple y llana posibilidad de que si consigo un tercer bebé más, me dan el Cojoiner. Que es un power up. Ahí es una transformación que hace que me salgan dos tumorcitos en el cuello que tira cada uno lágrimas en una dirección. Entonces, esas cosas son bien. A ver, gusanetes, agusanaos. Claro, que a lo mejor enseñaros esto así, en frío, eso, ¿no? ¿Vale? Eso si os dais cuenta. Si me pegan un golpe, el daño baja a medio corazón. Pero me teletransporto a la habitación. No quiero eso. Es un poco turbio este juego. En verdad es un juego, dependiendo a quien le preguntes, es tirando a asquerosete. Vale, esto lo pillo. No podía haberme lo dado antes, coño. Me he pillado también la vida esta. Así por lo menos intento asegurar para el siguiente piso que me pueda salir un pacto. O sea, estamos ya en el cuarto piso y no me ha salido todavía ningún pacto, va a ser jodido. Y esta es la parte fácil del juego. Estoy jugando en modo difícil, pero es la parte fácil. No os creáis que es difícil. Que el juego más adelante empiezan con las combinaciones de ahora vamos a meter que todos los enemigos tengan variante de campeón, que te quita el doble de vida. Vamos a meter nuevas variantes de enemigos. Vamos a meter esto. Que para que os hagáis una idea, que un tacto rectal os saldría más a cuenta que jugar a esto en difícil. Esto sí, vale, dos caminos para abajo. Ay Dios, este es mi némesis. No le he dado. Vale, empiezo a pensar que a veces que este juego me trolea porque sí, porque la apetece. Para abajo mejor. Adiós pacto. No, no, tengo corazones azules. El pacto ya lo había perdido antes, pero ahora con el corazón azul al menos estoy protegido. No, repetirla de antes, coño. Este lo cargo primero. Ahora este. Y ahora sí, hacer mucho el café. Oh, vale, intento ir por las pequeñas primero. A ver si por casualidad... No, me he equivocado y me he ido a la habitación grande. Pero bueno, no voy mal. Vale, no voy mal. No voy bien tampoco. Pero tengo algo decente. Y es el chorrazo este. El que pueda tirar las lágrimas y que se separen ayuda bastante. Tengo 12, tengo bombas. Debería de ir a tienda. ¿Vale? Porque así puedo intentar a ver si en la tienda me toca un objeto que me interese. Si el objeto me interesa, lo que hago es mejorar un poquito la partida. Básicamente el juego consiste en eso. Ir haciendo runes y... Sí, sí. Son pequeñas cacas. Vale, Bogo Bombs. 1+1. Siempre. Me jode esto, pero tengo que hacerlo. Vale, la máquina esa, si tú le vas metiendo dinero, va subiendo de nivel y te mejora la tienda. Problema, que para esta partida quiero esto sí o sí.
Ah, lo que hace es que todos los monedas, llaves, bombas, te las da dobles. Entonces va bastante bien para cuando tienes que hacer una partida de voy a sacar dinero, voy a hacer esto. Creo que con los que ya se han caído al suelo no funciona, pero vamos a probar. Me voy a tener esas cacas pequeñas, sí, sí. Esa caca, la grande, hay una más grande aún, pues la grande se divide en dos medianas y la mediana en dos pequeñas. Luego hay una variante de las cacas que llevan tropezones, ¿vale? Llevan caquita ahí con colorete. Y esos mojoncitos, si te pegan, te destrozan. Tonto pollas este, no, por favor. Este boss es nuevo. No me gusta nada el patrón que tiene de movimiento. Si consigues forzar a que se pegue contra la pared, me pego. Pasa eso. Se queda un poquito aturdido durante un momento, pero es como un slime en el Minecraft. Sí, parecido. A ver, ¿qué tenemos? Jeringuilla. La jeringuilla va de maravilla. En este caso sí, porque son, si os dais cuenta, mira lo que pone. 3 de velocidad, 3 del tamaño, 0,5. Vale, 0,3, 0,5 y 5,25. La pillo porque esta jeringuilla es bastante buena. Y fijaos ahora, esto mejora. Este paso puede estar en una punta de la habitación y estar disparando a la otra sin problema. Cosas que contar. Aparte de todo esto, hay una variante. Hay una variante, digo yo. Vale, tenemos 100% de pacto y un corazón azul. Por favor, señor, protégeme. Primera sala lo pierdo. ¿Apostamos? Y decía, han metido ahora monstruos que son una mierda. Vale, el bichito este que salta es como el boss de del primer nivel, pero en más hijo puta, para que os hagáis una idea. Estos se dividen, hay que matarlos rápido. Bueno, se dividen, van perdiendo parte del cuerpo. Y cuando van perdiendo parte del cuerpo, lo que hacen es cambiar el modo de comportarse, ¿vale? Mucho estaba aguantando yo. Es lo que os digo, con estas lágrimas no debería tener mucho problema para sacar algo decente. Sí, se tiran pedos, también. Hay una cosa que no he visto todavía, o no me he fijado. Rocas marcadas. A ver, voy a intentarlo. A ver si por casualidad saliera. Porque tengo 100 de pacto y me gustaría tener un poco de suerte. Y con un poco de suerte más, aquí tenemos otro. No, demasiado pedir ya. A ver, esto, si tú llegas a esta sala y eres un poco imbécil, la lías. Pero bueno, en principio seguir hacer un poco de pathfind. No me gusta este. Voy a hacer lo siguiente, que es aprovechar esa máquina que hay ahí para cambiar. Muy buena. No quiero pegarle a la máquina, vale. Voy a intentar, dándole dinero, puedo cambiar el objeto. No me llamas, ¿vale? Esto lo que hace es invoca a un boss que hay para que luche por ti. Esto me llama bastante más. Es peligroso porque hace que las lágrimas puedan ser explosivas. Pero no, no me la voy a jugar. A ver si consigo un poco más de dinero y si no, utilizar una bomba. Bueno, en principio tengo que seguir abriendo camino. A ver si con una bomba aquí me sirviera para todo eso. Bien. Vale, tengo por abajo y tengo por arriba. Perfecto. Esto te puedes quedar atrapado en esta sala. Y no va de coña. Pues nada. Es que hay a veces que esos cacharros son una basura. Vale, esto así. ¿Ves? Hay a veces que los movimientos son un poquito erráticos. Ah, sí, el bebé seco, el blanco, es un escudo. Que se supone que evita que te peguen. Pero ya lo veo yo. Vale, estos se comportan a veces de una manera un poco extraña. Y es que cuando tú les pegas un golpe, se ponen a escupir como locos. Si te equivocas y le pegas cuando no toca, la lías. Nos queda uno. ¿Y el rojo? ¿Qué rojo? ¿El rojo a qué te refieres?
otro de esos bosses que son un mierdazo y son de los nuevos. Vale, este tiene tres pases. Es un problema, que invoca arañas de vez en cuando. Hace la metralleta esta. El feto rojo, el que hace pregunta. No, no, el feto rojo lo que hace es escupe de vez en cuando. Vale, ya empezamos. No, voy a perder el pato, ya veréis. Por favor, ¿habéis visto dónde ha tirado la araña, no? Es un poco bullet hell en algunos puntos, porque tienes que saber bien lo que hace cada... Bueno, no lo he visto, ¿vale? Haceros la idea, no he visto la araña. Hemos bajado de 99% a 1%. ¿Por qué escupe bebés abortados? No, no, el juego es así, todo. Es que no sé ni para qué lo intento, sinceramente. Me estruó. Nah, este juego... Vale, esto suele pasar. Cada X tiempo va desbloqueando cosas nuevas. Eso es algo, un objeto que se va a sumar para la siguiente partida. Vamos bien, diría yo, para atacar. Así que... sigo avanzando, sigo mirando. Sí, sí, me tocaría. No tengo monedas. Bueno, voy a intentar una única vez más sacar la máquina. Porque no estamos ahora para ir dejando cosas por ahí. Te falta el pacto ahí, no, no. Me hacía falta el pacto desde el primer piso. Y seguramente con esto habría llegado a pacto. Así que lo voy a intentar. Esto rompe la partida, ¿vale? Esto es uno de los power-ups que han dicho que van a cambiar. Porque este power-up es una mosca que está rotísima. Vale, con esa mosca te atacan, es imposible que te den. Vamos a ver si hay una... ¿Qué pasa si destruyes la máquina? Hace dos cambios. La mosca esta está jodidamente rota. Vale, fijaos, ¿habéis visto lo que hace? Me va a quedar quieto. Me disparan, pues la mosca, chum. Está rotísima. Creo que es de los power-ups que han dicho que van a cambiar, porque es que están muy, muy rotos. Vale, desvían los... Ya me dan cuatro monedas. Ah, bueno, sí, porque he reventado la máquina. Bueno, voy a intentar... Voy a poner aquí una bomba, a ver qué pasa. Dos arañas, para variar. Salgo, entro rápido y nada. La carta, no sé todavía lo que es. Esto, los pickups los convierten en moscas azules. Voy a meter las cuatro monedas que he sacado antes. Y ya está. Moscas. Me encanta esa mosca, sinceramente. Porque es una burrada de mosca. Y podemos buscar sala. No, es que no he hecho nada más que la mitad del mapa. Así que me voy a estar quieto. A ver, por aquí. Vámonos para abajo. Y ahora en el siguiente piso, a ver si tuviéramos... Ya solo necesitas daño y esquivar enemigos de manera física. Necesito un puto milagro. Es que me estoy encerrando. ¿Lo veis? Hay un meme que me encanta, que es el del falta daño. Y aparte, no está funcionando lo del 1+1. No sé si habéis dado cuenta. Solo funciona si son cosas que cojo. Dos enemigos, me parecen pocos. Pues sí, quedan dos enemigos. Ahora. Ahora me dan el puto corazón. Pues lo siento. Ahí en principio debería darle a los cuatro. No, solo a dos. Eso es un campeón, ¿vale? La mosca, que es un pelín más grande, es campeón. Si me pega, me quita el doble de vida. Así que, cuidado con estos. Izquierda, derecha, vámonos por la derecha primero. Joder, es que no falla. No falla. Pero, a ver. Mucho daño me hace falta. Muchísimo daño. Estas son las caquitas que decía. Son como las otras, pero en una variante más
A ver, aquí no he pillado todavía. Vale, tengo la madre aquí, ya sabemos dónde es, así que vamos a seguir. No creo que sea aquí, pero bueno. ¿Ves? Esa es la caca que decía. Es que todo me están dando de una manera. Ah, y ese patinato que ha pegado. Increíble. No, no, lo de la caca gigante no, lo otro. El patinazo que ha pegado la caquilla. Primera vez que me pasa. Esto solo le puedes pegar por detrás, porque si os dais cuenta, ve dónde está la carita de Isaac. Pero claro, es difícil pegarles. Con este power up es bastante difícil. Luego están las lágrimas espectrales, que lo que hacen es que tú pegas una lágrima y lo que hace es que atraviesa. Luego están las lágrimas con penetración, que son las mejores. Es que tú pegas y la lágrima pues atraviesa. Estos son bosses de otros niveles, que como todo juego, tienen que aparecer luego en los niveles inferiores como un monstruo más corriente. Aquí van a salir pines, seguramente. Joder, qué raro. Y no estoy viendo ni una roca marcada en toda la partida. ¿Me rentaría ir a tienda ahora mismo? Sí, ¿no? Voy a poner la bomba. Voy a ver si sobra. Así que abrimos. Muy bien. A ver si la encuentro, porque joder. Vamos a intentar aquí arriba. Oh, wow. 7000 rocas. Las rocas marcadas llevan dentro objetos. Puede salir de corazón azul, puede salir de bombas, puede salir de la small rock, que creo que no la tengo desbloqueada todavía. Y se reconocen porque llevan una pequeña X. Que no veo ninguna ahora mismo, aquí no hay. Vale, hemos llegado a donde teníamos que haber llegado desde el principio. Sí, esto sí. Buah, es que me niego a coger esto, ¿vale? Me niego a cogerlo. Esto lo que hace es que en lugar de disparar en línea recta, disparo en dos direcciones. ¿Vale? Tira una lágrima y otra. Una lágrima y otra. Paso, ¿vale? Esto me rompe la partida. No hay roca marcada, así que me piro. Este corazón. No me acordaba de que el pavo este absorbe. Ese corazón lo que hace es... A ver, se llevo la super mosca. ¡Mátelos! ¡Super mosca! ¡Acabe con ellos! La mosca esa está rotísima. Te puedes olvidar ya del resto de la partida, que te quedas ahí quieto y ella se va a hacer la run. Ya está. Voy a abrir la tienda primero. Convierte un corazón de alma en un corazón rojo. Esto sería interesante si consiguiera otro corazón de alma. ¿Vale? No miento, lo voy a pillar. Para... Uy, no puedo conseguir. Ah, no, Soul Heart era... Vale, voy a intentar a ver si saliera por casualidad algún corazón más. Voy a donar, que no se olvide. Vale, esto tienes que hacer todo muy... Tener todo muy organizado. E ir haciendo runs hasta que te salga algo decente. Entonces, la máquina, si la subes a 999, te dan un power up bastante decente, sinceramente. Y vámonos ya para abajo, es que paso de perder más tiempo. Por aquí. No sé yo cómo iremos para avanzar. Vale, este es el boss. Este es mamá, básicamente. Que lo que hace es... Tiene cuatro puertas, aparece por cualquier lado y te tira a veces sus pies. ¿Qué hay que hacer para matarme? Atacar. Aquí lo vamos a tener bastante bien para atacar, diría yo. Vale, ahí. Podría ir más rápido poniendo bombas. Lo admito. Hay que estar muy pendiente en el momento que se oye el ¡Uah! Para apartarse.
Porque siempre va a hacer. Siempre va a ir donde estás tú. No es que sea una gran run, sinceramente, pero no es una run de mierda. Vale, eso por ahí. Seguimos sin rocas marcadas, eso sí que es verdad. Vale, esto con lo de que se separa, vaya maravilla. No estaba ni pendiente, creo que ha bajado más rápido de lo normal, pero bueno. Y está la versión sencilla de la madre. Que más adelante han metido ahora la madera alternativa. Me he encerrado yo solo. Esa vida aquí va a pasar eso. Eso ahí arriba, esto aquí. Eso es pacto con los ángeles. Me va de maravilla ahora. Y lo único que tengo que hacer es tener muchísima suerte. Vale, entramos por aquí. Ojo, por favor. Esto es una maravilla. La lagrimita tiene aún más difícil. Sí, tiene aún más difícil. La lagrimita es la que tiene color blanco. Esa es la hostia. Ahora lo veréis. Ah, si hago así. No sé si guardarme el corazón. Holy shot, ¿qué flor tienes? Hostia. ¿Crees que eso es flor? A ver si lo veo. La Sci-Fly creo que es lo más roto que tengo ahora mismo. Eso sí que es tener mucha suerte. Y aparte llevo el. Llevo el Lucky Food. Así que. A ver, 2, 4, 6 me quedaría. Si consigo dos corazones más, lo intento. La van a nerfear. Nerfear. Vale, la van a nerfear. Nerfear, que lo han dicho ya. No sé yo qué le pasa a Edmund con todos los objetos buenos. Tiene que romperlos sí o sí. ¿Conseguiste algo bueno? Sí, Holy Shot. Me da ternura tu personaje. Pues es de lo más. Esto va a ir de maravilla. A ver si consigo que pegue alguna. Bueno, no. No sé por qué me aparto. Ahora mismo, run decente. Bastante. Has también lo van a nerfear. Te hacen borras gratis. Nah, no creo. Ah, sí, lo de la. Tengo que leer todo entero para enterarme bien de lo que era. He visto el rayo, ¿no? Mucho la semicuerdas, obvio. Sí, sí, te la hace gratis. Tiene un. ¿Qué diría yo? Mejor tiene un 5% de probabilidad de fallar. Pero la boss rush, si se lo propone, te la hace. La sala grande no la voy a abrir todavía. Por favor, ¿alguno puede hacer algo, cabrones? Que estáis de adorno, los que estáis detrás mío. He perdido ya la probabilidad de ganar un corazón más. Es que soy muy listo yo. Rocas marcadas. El musical. Ni una. Es que sigo sin verlas. Y aquí en este pit. Creo que he visto una. Mira por dónde. ¿Qué haces, payaso? Mira. Ta, 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 ta. Lo habéis visto, ¿no? ¿Puede que esta roca sea marcada? No, pero acabo de encontrar la habitación secreta. Ni tan mal. A ver, teniendo bombas. Tú por aquí. Tú por aquí. Y tú no te... Que te voy a reventar también. Y así en cuanto a consumable, voy de maravilla. De esas habitaciones que no tienen ningún sentido. ¿Cuántos corazones tengo por ahí? Uno, ¿no? Creo que uno o dos. A ver. Uno. Es que no me llegaría. Aquí me quitan bastante. Son siempre como con un trébol de cuatro hojas con la X en la esquina superior derecha. Te juro que nunca he visto una hoja así. Si veis alguna, avisadme. ¿Esta? No, esto no es un trébol. Es que no me suena haber visto ni una hoja en. Ni una hoja de oro, ni una roca en. En 7000 partidas. A ver, ahora sí que me la voy a jugar. A donar a la máquina. Vale, a ver, tenemos por ahí esto. Uno. Dos. Directo a los pinchos me iba. Uno. Dos. Hay triangulares, cuadradas. Y las... Que son como un trébol. A ver, tengo la triangular, la cuadrada. Esta de aquí.
Esta aquí sería una con forma de trébol. Perfecto, entonces sería buscar una con esa forma y que lleve una marca. Tengo dos corazones más por ahí. Volvemos después de la publicidad. No hagáis ni puto caso ya al bot, que no voy a poner anuncio. Paso, estoy en plan vago. Vale, dos corazones más. Me queda medio. Y por aquí otro medio. Este juego me recuerda al Enter de Gungeon. Básicamente viene a ser las mismas digamos, la misma base. Y es el simple hecho de que no todas las partidas son iguales, que tienen mucha aleatoriedad. Y es suerte. El juego tiene semillas, que tú puedes coger esta semilla, la pones en tu partida, y si te va a salir exactamente lo mismo, y solo cambia en función de lo que tú hagas. Dependiendo de qué acciones tú hagas, te va a salir una cosa u otra. Casi me como los pinchos por hacer gilipollas. Que os iba a preguntar, nos hemos perdido el pacto, ¿no? Sí, lo sé. Este juego es empezar a echarle runes y runes y runes. Y en algún momento te saldrá algo decente, créeme. Vale, de lejos que explota. Y ese, si está escondido, saca. Tira chorrazos. Bueno, para arriba. Me equivoqué. Es la esquina inferior derecha. Ah, bueno. No había visto igualmente, así que no pasa nada. Que todos nos equivocamos. Esto está rotísimo. Sabía que era. Sabía que era mímico porque ya lo había visto. Pero lo he hecho por si me daba algo decente. Nada, pillamos esto por aquí. Le idea es ir todo el rato a tope de vida. Y si no me equivoco, algunas rocas tiran. De estas rocas, si las rompías, te tiraban sangre. Vale, estoy mirando por si encuentro alguna. Por favor, que sea la sala pequeña. Bien. Y aquí. Estoy muerto. Otra mano, vale. Perfecto. Otro corazón más, por si quisiera forzar un poquito más la máquina. No, los ojos. Vale. No tiene marca ninguna, no la veo. Podría seguir forzando la máquina. Podría, pero voy a esperarme. A ver qué me encuentro por aquí. En serio. Pues poca broma. Esas manos, no, esas manos es un enemigo que va cayendo aleatoriamente. Y si te pilla, creo que te sacaba de la sala. Es como la mano del Zelda. No acuerdo ahora cómo se llama, que es un enemigo que te saca de las mazmorras. Pues ese. En principio, esta run está bastante favorable. No digo rota, porque no lo está, obviamente. Esto por aquí. Esto por aquí. Voy a mirar a ver aquí dentro qué hay. Tres oleadas. No me la jugaría, porque... ¿Y es de boss? No, es normal. Oh, Dios. Creo que es de los peores enemigos de este juego. Nada, no hay roca marcada. Sigamos. Oh, si están duros, ¿eh? Como tengo aquí la mosca John Cena. No estoy viendo ni una roca marcada. Madre mía, me la he jugado ahí de una manera. Es que soy capaz de hacer unas cosas ridículas y luego en otras cosas muy básicas me matan. Es que no lo entiendo. Es que no, en serio. Está muy rota la mosca. Ninguna está marcada, vale. Blastocito. Está blastocito, creo que era. Por pequeños, lo hacemos que se divida para que muera más rápido. Es que le estoy pegando un baño. ¿Y habrá pacto? No, obviamente.
corazón más. Pues ahora me interesa bastante el que me salga un corazón de alma. Buah. Voy a revisar bien todo el nivel porque quiero desbloquear a Madalena. Lo tengo así de claro. No veo ninguna sala. A ver si aquí abajo hubiera. Podría haber forzado un poquillo, haber dejado que estos estuvieran vivos llenando la sala todo de cacas y con todas las cacas pillar el... Vale, perfecto. Madalena desbloqueada. Madre mía, qué suerte que acabo de tener. El desafío del tanque, maldito. Me llevo, me tiene que llevar una hostia. Si no, este juego no es feliz, si no me pega. Si tengo que elegir, prefiero matar al mojón. ¿Qué estás buscando? No, es... No es buscar, es runa aleatoria. Y sí, a ver qué sale. Mira, uno de mis amigos. Es el que sí, Luti saca mosca adentro. No, se busca dentro. Mira. Me tiene que dar. Si es que no puede ser. Esto es pin. Sí, top. No hay más pases esas cosas. Joder, pero podéis hacer las cosas con un poquito de coherencia. Puto. Lo que estaba buscando ahora mismo era desbloquear cosas. Porque es... no, por abajo. Porque siendo sci-fi nuevo, es desbloquear cosas sí o sí. Que a lo mejor me he jodido la partida y no puedo seguir avanzando. Pues mira que bien. Un par de maquinitas rotas. Un par de maquinitas rotas. Y a tomar viento. Tengo que tener cuidado porque ahí sale eso. Vale, lo de que salga de repente la caca no me mola mucho. Tomar de vida. Nos vamos con vida. Y secreta. Voy a intentar buscar la sala secreta porque otra cosa. Sala secreta. A ver, debería estar. Veamos el layout. Pues podría estar aquí. Madre mía. Vida. Tenía vida para seguir haciendo. Para seguir haciendo cambios. Perfecto. Y aquí tenía más vida. Nada, perfecto. Se me ha olvidado. ¿Vale? Lo siento. Se me ha olvidado. Ahora, tengo que matar 10 veces al corazón. Eso es importante. Que no se os olvide. A ver, matamos. Sigo todavía con el la manía de apartarme. Para acá. Sencillo. Esto sí. Han cambiado una cosa. Creo que la han cambiado, no estoy del todo seguro. Pero antes, en la versión anterior del juego, los pinchos salían en cero. Te ibas, volvías y los pinchos tenían que volver a bajarse. Cada vez que entraba en la sala se volvía a cargar. El que estaba activado el botón y se volvían a activar los... Se volvía a resetear toda la pantalla. Es una mierda, ¿vale? Os lo voy a decir, es una mierda porque estoy cansado de que me pase. A ver, aquí abajo hay una roca con una marca, pero no tiene pinta. Yo me acuerdo de ir rápido porque tienen velocidad y comerte los pinchos. Siempre, es que no falla. Hola, Majo, ¿qué tal? Ya no sois tan duros, ¿eh? Ahí podría haber sala secreta. Reviento todo lo que se mueva. Pero el Holy Shot me ha salvado la partida, sinceramente. Entre Split Shot y Holy Shot, run salvada. Pues a mí me ha pasado de llegar a la sala, decir, mira, es que he llegado, ya estoy al final. Y de repente ves que te pasa eso y tú, mierda, acabo de perder el único corazón que me quedaba en una tontería. O un corazón de alma que tenías para que te protegiera y lo pierdes porque el juego ha decidido hacer eso.
Esto es el truco del juego, es este. Ahora. Sí, no vas a tener pacto, ya lo sabía yo. Pacto yo para aquí. Acostumbrarse, este juego saca de quicio. Y esto no me interesa. Vale, perfecto. Uf. Sí, sí, se acaba de reír, pero muy fuerte además. Ha sido un... ¿Qué podemos hacer para joder a Sergio? ¿Sabéis qué estaría muy bien ahora? Que me cayera una... una cabeza de cabra. A ver... No veo ninguna marcada, vale, me piro. No voy a gastar la pastilla. ¡Ay, no! Nah, me tengo que ir otra vez para allá. No he visto esta puerta. Y viendo lo que hay por aquí, tiene pinta de que va a ser por aquí. A ver, mátalo, ya. No se desactivan estos. ¿Lo veis? Os lo he dicho, era por aquí. Paso de matar. Vale, listos. Corazón, intento número 2. Yo me quedo aquí quieto y mientras que vaya la monjita haciendo las suyas. Es que no tiene dificultad. Esa araña azul que aparece, que es el trinket que llevo, que lo que hace es que las arañas de cada X tiempo aparecen arañas azules. Pero va bastante bien, si os dais cuenta. Me tira chorrazo encima. Ay, que no me acordaba. Y ya está. Eso es que me ha abierto para subir. Sí, perfecto, vale. Vale, ya me estaba asustando. Con la tontería, vamos a matar a Isaac. Bueno, vamos a intentar matar a Isaac. Rubber Cement, oh. Perfecto, Glass Baby. ¿Glass Baby qué es? No tengo ni idea ahora mismo de qué coño es el puto Glass Baby. Paso. A ver, es lo que os digo. Esta run está bastante bien. Sí, sí, la mosca lo he hecho poco. Está bastante bien la run, sinceramente. Cosa que se me olvidó decir. La manchita del suelo roja, no pisarla. Que es el puñetero creep y lo que hace es que te quita vida. A ver, sí, mata a Isaac, a ver. Esto lo voy a decir bien. El juego tiene varios niveles que vas avanzando y cuando llegas a este nivel resulta que el malo final de este nivel es... Hola, ¿funcionas? No, no quiero funcionar. Ah, vale, porque estamos en el juego. El monstruo final de este nivel es Isaac, ¿vale? El personaje inicial del juego, pues es el boss final de este nivel. Se les ocurre así la idea. Igual que cuando entras dentro del cofre es Blue Baby, igual que si te vas... No, esos son los unicordos. Pero bueno, que es el malo final de la partida. En este momento. Y vámonos para Isaac, de nuevo. La idea ahora mismo es... ¿Ves el post-it este donde hay un corazón? Pues tienes que completarlo todo. Han metido... Cuando lo tienes todo completo, además tienes que pasarte al boss más injusto de mierda de todo el juego, de todo el universo, que lo que hace es que el post-it se arruga. Entonces, cuando lo tienes todo completo, te van. Por cada cosa que te pasas, te van dando desbloqueables. No, pensé que sería la madre. La madre es lo que he matado al principio en el nivel del pie que caía. Esa es la madre. Si matas a la madre y tomas el camino del inframundo, vas a matar a Satán. Y si vas a la catedral, matas a Isaac. Supuestamente esto todo tiene un poquito de historia ya confirmada y todo. Y es como que Isaac está subiendo al cielo. Imaginaos el porqué. Nos aguanto, por favor. ¿Ves? Estos son de esos enemigos. ¡Eh! ¡Mosca! ¡Cabrona! Me han dado por tu culpa. Esto es... Es una mierda un nivel. O si no bastaba con esos enemigos. Ahora hay uno que tira llamitas. ¡Mátalo, coño! Me gusta. A ver si consigo matar eso. Es que ir a píldoras sin saber. Bueno,
¿Qué coño? Estoy pensando ahora. Pues aquí sigo. Estamos en la única partida todavía. ¿Os podéis creer que llevo todo el rato la píldora pensando va a ser algo malo? Llevo el pie de la suerte. El pie de la suerte solo hace que no te... que las píldoras sean buenas. Tenéis una Navi. Sí, sí, es, esa mosca es el verdadero personaje. Esas llamas no dejan pasar las lágrimas. No, no es que dejen pasar. El problema es que si te toca, te quitan vida. Ah, no me jodas, tío. Vale, que me gusta. Enano. Este es un nuevo enemigo. Que es un cabrón. Por favor. Vale, ahora. ¿Ahora qué, chaval? ¿Me va a tirar una piedra? Me la iba a tirar. No vamos tan mal para tirar la partida por tierra. Medio corazón, vale. Menos que nada, corazones. Nos está yendo de maravilla con el hecho de haber pillado dos cosillas. Que es el... No os aguanto, en serio. Y además, los cabrones vuelan, los bicharracos esos, y te quitan vida. Mucha, de hecho. No, y vamos a probar. Vale, y ahora, Isaac. ¿Habéis visto la diferencia, no? Yo tengo un parche, soy más molón que él. Isaac es un enemigo que es bastante sencillo. Y aparte tengo la mosca. Recordemos. No es que quite gran daño, pero... Ah, y me llevo un golpe. Vale, a ver, los ataques de Isaac consisten en... que me está haciendo lo que estoy haciendo yo, los holdings. Vale, eso no sé por qué lo he hecho, pero bueno. Ahora, este ataque mola mucho. ¿Qué es? ¿Qué hace? Holy Sword. Ahí, muy a saco. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Sí, sí, la mosca, por eso han dicho que la van a nerfear. Vale, ahora por el otro lado. Bien. Me aparto. Esto lleva así desde la primera versión del juego. Esta forma de matar a... de esquivar el golpe. Es que cada vez que te tira el rayo, te vas a otra esquina. Entonces lo esquivas. Y apartas un peli para que no te pegue. Es que además, la mosca lo que hace es le vuelve las lágrimas. No solo las aparta, sino que se las devuelve. Estaba pendiente de ver por qué lado me iba ahora. Es la primera vez que llego con tan poco daño aquí. Pero poco. Yo esto por pillarlo. Si tuviera ahora la Polaroid y yo hago así, saltaría en lugar de esta escena. Seguiríamos bajando. Vale, voy a dejar la escena para que la veáis. Esto es el final, otro final del juego. Que es básicamente, él se ha dado cuenta de que es maligno y se mete dentro del cofre. Vale, esa es la, digamos, la moraleja. Desbloqueo la bolsa de monedas. Bien, ahora si yo voy aquí, si os dais cuenta, he desbloqueado, claro, sí, porque me he pasado por un lado, me pasé el negativo una vez. Esto hay que completarlo, ¿vale? Una vez te pasas 6 veces aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo, una vez te pasas 6 veces a Isaac, se completa la Polaroid. Y una vez te pasas 6 veces a Satán, completas el negativo. Luego, cuando empiezan las siguientes partidas, tienes para elegir cuando matas a mamá el negativo y la Polaroid. Entonces tú eliges cuál quieres y para qué camino irte. Y con esa imagen vas al último nivel, que es el cofre o el cofre oscuro, dependiendo de cuál has pillado y qué ruta has pillado. Si pillas el... No hay... Ahora mismo no hay zoom porque no está funcionando con el juego este en marcha. Entonces, hemos hecho eso. Tú si tienes la Polaroid, tienes que pillar la ruta de arriba para que puedas utilizarla dentro del cofre. Y si tienes el negativo, tienes que pillar la ruta de abajo para poder utilizarla en el cofre y seguir jugando. Si no, es tontería. Bueno, y con Repentance hay finales nuevos. Sí, está el Truendy, que lo he visto. Es bastante chulo. Me encanta bastante el cambio de scroll lateral y todo eso. Y el final de La Madre Podrida. Está bastante bien, los dos finales, no voy a mentir. Os voy a dar un momento de pausa, que me estoy meando, y otra ronda.
Vale, que estoy mirando lo que habéis puesto por ahí. Por cierto, ¿sabéis quién se va a imprimir el libro de Hamas y se lo va a encuadernar? A ver, Ire, entre tú y yo, no lo recomiendo lo de imprimirlo, porque son 700 y pico páginas y es pasta. Yo lo dejo ahí caer. Por cierto, feliz día del orgullo friki. ¿Es hoy? Hostia, pues de puta madre. Uy, por cierto, no, yo me considero friki o directamente soy un viejuno. Es que no lo sé ahora mismo. Ay, a hacer un plano ahí de... ¡Ja! ¡Ya! A ver, antes de seguir, vamos a ver qué tengo por aquí. Que tengo curiosidad en ver cómo va la transmisión. Por cierto, ¿alguno ha canjeado cofres? Que está exclamación cofres activo. Chatbot ya disponible. Cartas jugadas, compras en cofre y rankings desde el chat de tu stream. ¿Eh? ¿Se puede hacer todo esto desde el chatbot? No me jodas. Anda. Estoy flipando. Acabo de flipar. Ya sé que son 700 y pico. No hay límite de edad, eso está bien. A ver, que estoy mirando, se me ha ido, perdón. Vale, queda un canjeo solo. De los dos que había, queda un canjeo de cofre. Estoy mirando a ver cómo va el directo, por si ha pasado alguna cosilla que me haya perdido y no me he enterado. Nada, hoy está bastante calmado. Está muy calmado. Administrar solicitudes. A ver, un segundo, que tengo por aquí un par de cositas que canjear, ¿vale? Esto se devuelvo. Esto ya está hecho. Y el libro de diseños de Irekawa, que lo he pillado ya. Voy a subirlo, el precio del libro, que lo sepáis. Que lo he visto que está bastante barato y nada. Y tengo que meter por en medio un par de cosas por medio. Me ha tocado un gold ticket. ¿Qué hace el gold ticket? A ver, colección, gold ticket. Participas en el siguiente sorteo de subs. O sea, ese guárdatelo. Y más adelante si... Ay, madre mía, estoy viendo cositas por ahí. Guárdalo y si más adelante, cuando ya se haya acabado la suscripción, quieres apuntarte a algún sorteo de los que haga. Que en principio ya he pensado cuál va a ser el sorteo para el tema de huevos Pokémon. Vale, el sorteo va a ser... la tengo apagada la cámara, pero bueno, va a ser las medallas de Yoto en un cuadrito. Son un poquito grandes, pero bueno. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y creo que me falta una. 8. Vale, la idea es, voy a ponerlas todas en un cuadrito y ya está, con un colgador para poder ponerlo en la pared. Y ya está, a ver. Sigamos, cambiamos de plano. Esto por aquí. Y a darle más. Y la idea es eso, poner el sorteo. Va a ser solo para los que han comprado algún huevo Pokémon alguna vez. Que es lo que dije en su momento. Vale, tenemos este. Hemos desbloqueado a María Magdalena de todos los santos. Este me lo he hecho. Este me lo podría hacer. Esto me lo podría hacer. Dos niveles sin perder vida. Yo ahora no me hago esto ni de coña. Azazel. Tres pactos con el demonio en una partida. Podría intentar desbloquearlo. Es más, si consigo desbloquear a Azazel, va a ir bastante más rápido todo el juego. Porque es, no voy a mentir, Azazel está desde mi punto de vista muy roto porque es el que tiene la mejor habilidad del juego, que es volar. Si consiguiera hacer tres pactos con el diablo, me saco a hacer en 0, ¿cómo podría hacer eso? Forzando hasta que me salga la cabeza de cabra. Bethany se desbloquea perdiendo vida. Apolión lo he desbloqueado. Bueno, lo desbloqueé anoche en mi otro Sabedata. Lilith, necesito... Es que hay varias cosas que tienes que pasarte. Esto matando a la madre guay. Blue Baby ni aparece, para que os hagáis una idea. O sí que sale. No, no aparece como desbloqueable.
Blue Baby, para que os hagáis una idea, es la mayor jodienda. Ay, Blue Baby. The Lost es la mayor jodienda que tiene este juego. A ver, vamos a hacer unas cuantas R's poderosas. R. 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 Blue Baby es la versión de Isaac muerto. La que se queda dentro del cofre. Es un Isaac que tiene, creo que era el, un poquito más de daño y toda la vida es de color azul. Mi novio los tiene todos. Yo en la partida, en mi otra partida, estoy bloqueando cosas. Y estoy esperando a ver si lo sacan ya para... Vale, esto es muy bonito. Pero no voy a utilizarlo. Con eso puedo ir directamente por Mega Satan. No. No. Podría entrar en sala de pinchos, si quieres contigo. Creo que han cambiado bastante el juego para que sea más difícil que te salga una sala amarilla nada más empezar. Uno de vida, una llave, una bomba, una moneda, un poco de velocidad, daño. Está bastante bien, sinceramente. Empezar el juego con... Empezar la partida con un poco de daño va bastante bien. No es que sea el mejor, la mejor mejora, pero... bastante bien. Ay, pensaba que iba a estar la mosca para protegerme. ¿Veis? Es el problema de acostumbrarte a hacer una run muy rota y ser gilipollas, como acaba de pasar ahí. Bueno, es el primer nivel. No es XL, así que perfecto. Pero tío, claro que sí. Si ya te cuesta la vida pegarle, encima ponle que pueda hacer eso. Vamos a ver. Solo por mirar. Podría comprarlo si tuviera suficiente pasta. Voy a ver si le doy una vuelta a todo el nivel y si saco un corazón, lo pillo. Ah, y si saco dinero, lo pillo. Estoy muy tonto. En serio. ¿Alguien puede poner un audio yuju? No sé si funciona. Esto por aquí. El pay to play lo que hace es que todas las puertas van con dinero. Ah, ya tengo el corazón, pero bueno. No tenía que haber aquí. Es que la voy a tirar, lo estoy viendo. Nada, no funciona. Joder. Ah, pues sí. No, no, aire sí que ha funcionado porque es... Pero no tiene sentido. A ver. Voy a mirarlo. Un momento. Comando. Vale, yuhu. Comando. Aquí. Editar. Pizar en el chat. Vale. Coste, nada. Algunos permisos. Algunos permisión levels quizás requieran información extra. Vale, pero. Que no lo entiendo. Vale, os digo la verdad, no entiendo por qué no funciona. Chatbot. Nah, lo voy a tener que mirar luego. Pero ya tengo aquí abierto el vídeo para mirarlo. Que no sé por qué lo hace, sinceramente. Porque en teoría lo que debería de pasar... No vaya de coña. Lo que debería de pasar es que si yo pongo... Bueno, si yo pongo no. Si cualquier persona pone el... El comando... No tarda en venirme que tengo que recoger a mi chico. Tranquila. Cuando tengas que irte, puedes irte sin problema. Recuerda a la gente lo del host. A ver si se motiva. Vale, en principio ¿qué podría haber? Algo interesante. No hay nada.
nada, no hay nada y no hay nada. ¿Lo ves? A ti sí que te funciona todo bien, pero no lo entiendo. ¿Quieres que cambie cuando entras que ponga directamente el puñetazo? Lo puedo poner. Ay, de esos enemigos que son un coñazo. Hay que hacer un poquito de ultraextinto, lo único. Lo más parecido a Goku que vais a ver en este juego. ¿Estás ahí? Ya está. Ya está. Sí, sí. La ha tirado mal, aposta. Nada. ¿Habéis visto eso? Si eso de ahí, ¿vale? Si eso de ahí llega a pasarme, llega a pegarme, me quita vida. Imaginaros que es una mecánica que realmente no existe. ¿Cómo coño una caca ha empujado la otra a la luna? Increíble. A todo esto, ¿yo qué desafío estaba intentando sacar? El de... Ah, sí, yo estaba intentando sacar a Zafel, hemos dicho. No tiene sentido, lo que acaba de pasar no tiene ningún sentido. Que haya salido volando, la caca. ¿No será un poco violento? ¿El qué? Sí, a ver, tiene pinta de que podría ser violento, pero... Ah, sí, lo de lo que estábamos hablando, lo del puñetazo. Podría ser, pero igual que... No, lo voy a dejar con el A-Listen y ya está. Ay, esta habitación podría darme la vida, pero bueno, voy a intentarlo. Es cofre, ¿no? Y este juego tan lleno de cacas, pues que el juego es una mierda. Nah, es un juego que está bastante bien. Buenas, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va? Judgment. Timador. Puto. Sí, sí, lo de que suene y entre el puñetazo, que entre y suene el puñetazo, no, no lo voy a poner. Que es lo que dices tú, que va a sonar un poco violento. Me la llevo. No falla. Yo odio esto porque hacen creep verde. Vale, hay una roca marcada. Esa sí que la estoy viendo. Así que por favor, Jesucristo Superstar, no me jodas. Muy bien, la verdad, haciendo cositas en el canal, después de 4 semanas terminé los emotes nuevos. Yo tengo que cambiar mucha cosa. Vale, perfecto. Es más, he tenido que toquetear alguna cosilla para poder hacer cosas así. Que si no, no me hace ni caso el esto. He metido audios. Vamos a hacer que alguien diga evolucione. Y lo mejor es que todo esto desde el móvil. Porque estoy esperando para poder pillar, si llega algún día, el Stream Deck. Problema, este juego no es compatible con el programa, por decirlo de una forma. Y lo que hace es que en el momento que si... Es que en ese momento los he puesto que sea yo, pero los dibujé a mano. Yo quiero prepararlos. Lo único que no sé es si hacerlos yo, pedírselos a alguien o cómo va a estar el asunto. Así que... Ahí estoy. La idea es, me pillé el Procreate y podría hacerlo yo, pero claro, soy dibujante nulo. Podría intentar a ver si pillando un par de ideas se me ocurre algo, pero va a ser jodido. Y la idea es intentar ahorrar, básicamente. Una llavecita, a ver qué tenemos aquí. ¿Causa una gran explosión? Sí, sí lo utilizo. No quiero utilizarlo. Me lo llevo porque sí, porque no tengo nada mejor. A ver, si sabes tú mejor que si se lo pides a otro. Son 3 emotes, 50 pavos. Ya, ese es el problema. Pero ya no se ha dicho que sea muy caro, sino que también esa persona, si digamos que es ilustrador y vive de eso, pues es normal que ponga el precio que considere, que crea oportuno. Claro, es que tenían que ser todas las hazañas iguales y al final te meten una distinta, para joderte. Gracias. No es XL, ¿no? Vale. Es más, no puede ser XL porque es el segundo piso. Paso. Paso. Que no. Vale, ¿cuánto tardará en pegarme? Siempre me sale la misma versión del mono mierda este.
Vale, varias versiones de este boss, pero siempre me sale la negra, no sé por qué. Y lo que os digo, este debería de no pegarme ni un solo golpe, porque es bastante sencillo de esquivar. Vale, a ver. Voy a pillar esto ya. Yo quiero hacer emotes para gente de Twitch, Pixel, pero se hacía muy difícil conseguir gente que quiera. A ver, eso es lo mismo de siempre. Si... voy a hacerlo así, que se vea un zoom para que se me vea bien. A ver, el problema no es conseguir gente que quiera las cosas. El problema es que cuando una persona tiene, digamos, un volumen... ay, mi boca. Cuando una persona tiene, digamos... yo pongo mi caso particular. Si una persona tiene 100 seguidores en Instagram y dice que hace emotes, a la gente le cuesta más el hecho de decir, oye, pues voy a ver los emotes que hace esa persona, aunque sean los mejores del mundo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que tienes que apoyar a toda la gente, sea grande, sea pequeño, porque no sabes si esa persona mañana va a tener, tú imagínate, 300.000 seguidores y los emotes que a ti te ha hecho por un precio X porque estaba empezando son ahora una ganga y te está intentando cobrar ahora, imagínate, 3 emotes, 500 euros. Yo conozco un ilustrador que mucha gente está cargando emotes y cosas para Twitch y es, tíos, es José Elbal, ¿no? Es que yo conozco dos, que son Sensei Dani, José Elbal, y le comenté a Sergio, a Badabadum, de hacerlos. Los emotes, de pegarle un cambio completo a todo. Desde logo, hasta banner, hasta overlay, hasta... ¿cuál es el problema? Se me sube mucho el precio. Entonces voy a intentar a ver si puedo sacar algo más de cash vendiendo jama. Y por ejemplo, lo de que es difícil que la gente quiera, es lo mismo que nos ha pasado a nosotros en Instagram. La cuenta empezó siendo una cuenta de 100 personas y no vendíamos nada. Conforme va pasando el tiempo, hemos pasado el año pasado de hacer un encargo, porque nos lo dijo un amigo de mi hermano, a este mes. Estoy pensando, este mes no, este año llevamos unos cuantos. ¡Hombre! Si tenemos aquí dos graciosos. ¡Hola, chavales! ¿Qué tal si os vais a tomar por culo un rato Trextank y Kuten? Y recordar. Oye, si no te gusta, vete a Rusia. Me encantan. Los bots. Sois unos bots, que no tenéis otro nombre. Y yo lo que digo, es tan sencillo como si tienes una cuenta pequeña, te va a costar más conseguir gente. Pero si sigues apoyando esa cuenta, sigues siendo constante, algo llegará tarde o temprano. Y yo estoy, ahora mismo, yo estoy... me acabo de dar cuenta que se han apagado las luces. Me lo podíais haber dicho antes, coño. Mierda de luces. Sigo sin saber qué botón de este mando es el que va con este, ¿vale? Porque esto va para la figura y esto va para lo otro. Y van a su bola. Ay, puto. ¡Hola, chato! ¡Hola, Dan! Bienvenido a The Hama Designs, donde hacemos un poquito de todo. Hoy estamos jugando al Isaac, porque sí. Y bueno, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿A quién le has pegado para aparecer por aquí? Por cierto, el tema de los audios para seguidores, estoy teniendo problemas porque no sé por qué no funcionan. Tengo que ajustarlo todo. Los de suscriptores van de maravilla, pero los de seguidores... Name. Y vamos a hacer un pequeño cambio. A ver, volvemos para atrás y nos volvemos para Isaac. Buscando stream de Isaac. Pues en principio... me has pillado que estaba haciendo un cambio de plano en ese momento, hablando de un tema, que es el hecho de que cuando eres una cuenta pequeña que se dedica a hacer arte, digamos arte, ilustraciones, diseño, lo que sea, da la casualidad pues que a la gente le cuesta crecer. Obviamente, si una persona empieza y dice, ay, que no tengo suerte, es una mierda. Muchísimas gracias por ese hosteito, Dan, y has entrado por la puerta grande. Bienvenido. Irekawa, bueno, me voy, vuelvo enseguida. Pues nada, saluda a tu chico de mi parte. Y lo que digo, yo empecé con la cuenta siendo pequeña y... muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido a The Hama Designs, donde hacemos Homenauer. ¿Cómo? Hacemos diseños de Hama, aunque a veces también jugamos. Hoy jugamos. Estamos llorando por la pantalla. Y nada. Siéntete libre de experimentar, iba a decir, de investigar todo lo que quieras por aquí. Y si tienes alguna duda de algo,
y ese sonido lo pongo yo desde casa. Paquetes de Amazon. Segundo, os dejo en pausa. Estaba buscando qué plano meter. Chicos, ha llegado. No os hagáis muchas ilusiones, porque ya os digo. Un segundo, a ver si hago así. Es que están mirando a ver si se me ha descentrado la cámara al hacer el movimiento ese. No os hagáis muchas ilusiones. A ver, puedo hacer un unboxing de lo que hay aquí, pero ya os digo que lo que hay no es nada del otro mundo. A ver, si es que es más grande la caja que mi cabeza, casi. Bueno, no, es más grande que mi cabeza. Esto por ahí, quiero ver que todo esté bien. No vaya a ser que me hayan roto el Satisfyer en el camino. Y es... Vale, mantenemos el suspense. ¿Qué será? ¿Qué será? Hace ¡pam! ¡Una piscina hinchable! Nos reímos todos aquí un rato. Joder, Sergio, ¿puedes aprender a cortar un puto cacho de cinta? Odio la cinta que ponen los de Amazon. Esta que lleva hilillo por medio para que sea más rígida, la odio. A ver, ¿dónde está? El cacho. Ahí, muy bien. Vale, perfecto. Perfecto. Un estuche que ha pedido Eva. Esto para ella. Esto es para mí. Esto... Ah, coño, vale, ya lo sé. Le voy a tener que preguntar a Eva qué coño ha pedido esta vez, porque esto no sé qué es. ¿Vale? Sinceramente, no sé lo que es. Que a lo mejor es cualquier gilipollez para... yo qué sé. Se lo preguntaré. Esto, en teoría, son tres rodillos para los pelos de los gatos. Y esto de aquí... unos maquitos para piscina, podría ser. Y esto de aquí es lo importante. ¿Qué he hecho con las tijeras? Ah, sí, las he dejado aquí. Esto es lo importante, ¿vale? Voy a abrir solo un lado. Se ve lo que es, ¿no? ¿Sabéis lo que es? Los que lleváis más tiempo por aquí y ya me conocéis, ya sabéis lo que es. ¿Pero qué hacemos con estas cosas? Si alguien quiere saber lo que es, que ponga en el chat exclamación huevos y lo descubrirá.
Eso sí, tengo que cambiar el mensaje. Que tengo que avisar de que ya tenemos una nueva remesa en marcha. Pero de uno en uno. Pues básicamente es eso. Para los que entréis. Madre mía, este jazz chatting así tan de repente. Volvamos al Isaac. Te dejo que voy a comer. Que aproveche la ida. Y si luego por lo que sea te quiere, vas a hacer directo o algo, me pásame. Vale, hemos dicho que estamos aquí. Tenemos que ir a pactos con Satán. Entre el tontopollas este y el otro, me quedo con este. A ver. Tres pactos con Satán, creo que era. Tres en total, no en tres pisos distintos. Esto. Qué guay. Sí, está bastante chulo y es una idea en principio bastante original. Falta que Nintendo nos denuncie lo único. Vendimos 100 huevos y ahora hemos pillado otra caja porque tenemos la ligera sensación de que vamos a vender unos cuantos más. Vale, a ver, tenemos dos pactos. Perfecto. Tenemos dos corazones azules. Deberíamos poder aguantar un tercer pacto. Y a mí me da igual ya que me maten. Si me matan, perfecto. Madre mía, es que le estoy pegando un currito intenso. Vale, me llevo esto, obviamente. Prefiero mil veces más la cabeza de Bob. Y ahora pues, a seguir. A ver, os cuento, el tema de los sobres. No tenía pensado volver a pillar sobres para hacerlos. Porque tela. Empezamos a hacer sobres, Eva y yo, el año pasado para enero y hasta este mes no hemos vendido todos los sobres. Entonces yo pensé que es una idea y además ha sido estos últimos dos meses cuando se han vendido. Pensé que era una idea muy buena, pero que nadie le interesaba. Y de repente pegó un pico, empezaron a salir sobres, creo que fue el mes pasado 30 y este mes otros 20. Entonces con ese cambio de pedidos dije, oye, pues a lo mejor sí que interesaría volver a hacer. Y así debatiéndolo entre Eva y yo, pues llegamos a la decisión de vamos a pillar una segunda tanda y volvemos a hacer. Y además tenemos sobres por si tienen falta para alguna cosa. Que siempre viene bien tener sobres de ese tamaño. Vale, por aquí. A ver, que no estoy claro, no tengo claro dónde estoy yendo ahora mismo. Pica. Vamos a ver. Tu layout. Pues voy a probar la sala en la que he estado antes por abajo. Que este juego, aunque no aparezca, se puede jugar de muchas formas. Una, muy a lo cabra, que es lo que hace mucha gente, de ir a lo cabra loca, a donde vaya y lo que caiga. Y otra es hacerlo un poco con cabeza, de decir, creo que por aquí, creo que por allá. ¿Veis? Si vas a lo cabra loca, vas a transportar. Muchas gracias. ¿Qué tenemos aquí? Es que estamos en la misma de antes. Quiero perder un poco de velocidad. Bueno, perdería. Me quedo unos 20. No está mal. ¡Ojo! Perfecto. Desbloqueo a Lázaro. Y si todo va bien, desbloqueo a Azazel. Es la misma. Lázaro, que es un personaje que desde mi punto de vista. Me. Es muy me. Vale, no os hagáis ideas de que sea un gran personaje. Tiene unos valores y que si muere tiene una vida extra. Si lo matan, consigue otros mejoras, sus stats. Entonces, si la run puedes hacer que sea hacer una partida hasta que encuentras corazones azules y te renta matarte para ganar el boost de los stats, perfecto. Bueno, creía yo que me moría. Y me acabo de acordar de que el capullo este, el Dark Boom, lo que hace es me quita corazones para... Bien, mi preferido. Un teratoma gigante que me va a tirar. No sé si el teratoma o la fístula ahora. Que va a tirar bombas. Eso me mola. A ver, reventar un poco, putos. No, ahí no. Esto hay que hacerlo con cabeza, este combate. Tú lo puedes ir separando y si te viene una de las moscas, te jodes, básicamente. Vale, tío, ¿cuánto daño llevas? Dios mío, 4. Daño
Ahora 5, vale, tenemos un poquito más de seguridad. En principio, deberíamos de asegurar con esto tal y como está en el siguiente nivel, pacto. Tampoco llevo tanto daño. Lo que pasa es que las moscas hacen, aunque no parezca. Vale, 67, para abajo. No he visto qué maldición tenemos. Nada. No estás viendo, Dan, no estás viendo ahora mismo al mejor streamer de Isaac, te lo aseguro. Cabrones, ¿me podéis poner las cosas a mano? Es la mosca la que me está haciendo. Como antes, la mosca me está haciendo la partida. Ay. No, no, Alex el Capo tampoco. Hay alguno muy bueno. Ya te aseguro yo que no soy Alex el Capo. No creo que llegue nunca a su nivel. Pero yo voy a decir la verdad, este juego yo lo descubrí por Alex el Capo. Pero no de esta vez, yo lo descubrí en la anterior, cuando estaba todavía el juego en Java, creo que era. Cuando era Binding of Isaac a secas. Ahí es donde yo descubrí el juego, porque Alex lo streameaba. Pero tío, 8, 9 monedas, me la voy a jugar a... Tengo que donar a la máquina, que no se me olvide. A ver qué tenemos por aquí. Arañas, para variar un poco. Ah, toma tus nueve monedas. Puto timador de mierda. Y al que estaba viendo ahora últimamente, jugando a la Isaac, esa a Wang Jensen, que me gusta cómo lo hace. Bueno, no sé ni cómo se vio ahí. Esto es roca marcada. Estáis viendo dónde voy a morir. Es que lo sabía. Lo habéis visto. Se ha quedado el 80% de los españoles. Lo descubrimos por ahí. Y otro 20% por Felipe. Pero vosotros, a ver, vosotros digo, pero la mayoría de gente lo está descubriendo ahora. ¿Vale? Ahora o cuando salió en Rebirth. Yo estoy hablando de cuando el juego era The Binding of Isaac a secas. Que sacaron el Wrath of the Lamb este. En ese momento es cuando yo vi a Alex subirlo. Y hablamos ya de hace 13 millones de años. Y ya en ese momento, esto era un juegazo. Aunque tenía, claro, la calidad que tenía, pues era... Obviamente no era la misma. Por favor, si tengo lágrimas escudo, ¿por qué coño me estoy llevando esto? Increíble. Es tremendo lo que me estoy llevando de hostias. Porque son lágrimas escudo. Tengo lágrimas espectrales o algo que me están impidiendo. Yo recién hoy lo conozco. Ah, sí, pero porque tú justo has entrado y lo has descubierto hoy. Pero lo que te digo, yo mucha gente lo conoce por eso, por Alex, pero de hace ya años. Temperance. No me gusta lo que te diga qué carta es. Este no es el... El colega no es. ¡Ay, a que me jodes! Cabrón, a que me jodes y no me das lo que estoy pensando. No lo saco. No me lo saco. Hombre, CR Vallejos está de vuelta por aquí. Bienvenido. ¿Y qué te cuentas, tío? Me gusta eso que... Ah, por cierto, que no lo he dicho. Gracias por el hosteo. ¿Vale? Que hay que ser educado. Me lo estoy jugando mucho a sacar un pacto en otro nivel. Es que no me queda otra ahora mismo. Me sale pacto ahora mismo. Aunque me mate luego el pacto, lo pillo. Solo pasa de dejar el host, estoy trabajando. Al menos eso creen. Ah, bueno. Los que podéis trabajar. Porque yo con la tontería de que estoy en el paro. Yo conocí en Asterbeer. Yo lo conocí eso cuando era la primera versión todavía, que era horrible. Es más, yo tengo un par de vídeos subidos en el antiguo canal de YouTube. El canal que está muerto. Subí un par de vídeos jugando al original, al Wrath of the Lamb, porque cuando yo empecé a jugarlo ya estaba la expansión cuando me motivé a subir vídeos. Luego subí Rebirth y luego más adelante lo dejé ahí, que dije, voy a seguir jugando por mi cuenta. Me lo pillé para la Play, me lo pillé para la Switch. En la Play le pegué bastante fuego, en la Switch le estoy pegando bastante fuego y estoy esperando a que saquen las actualizaciones.
Entonces, es un juego que me encanta. Pero, igual que me encanta, hay a veces que lo odio. Vale, es una relación amor-odio, este juego. Porque te pueden salir partidas buenísimas y decir, oh, qué guay. Pero luego, en un momento, se te puede joder una partida por cualquier chorrada. Vamos, coño, morirse. Ahí no había ninguna sala más. Es que antes no sé qué he hecho, que me he perdido en una sala. Si tuviera las tijeras ahora. No sé si tengo que desbloquearlo. Si tuviera el trinquete de las tijeras, le daba. Lo tengo así de claro. Vamos. Ay, desbloquéate. Perfecto. Eso lo buscaba. Me voy a jugar más que nada. No ha salido. Pero si hubiera salido. Yo me la voy a jugar por el simple hecho de que me llegara a tocar la opción de ir a pacto directamente. ¿Pines? Tengo mis dudas. ¿Cuándo funcionan las lágrimas escudos? Otro Vegar de bombas, en serio. Pero, ¿qué os pasa con las bombas? Coño, terroristas. Y lo dice el que ha empezado pillando el... Este me explota. Ya verás tú cómo me explota. Ahí, revienta. Perfecto, no podía salir otra cosa. Tenía que salir eso, justo. Va, levanta. Vamos, una habitación buena, por favor. No está mal. Pierdo un poco de daño, pero disparo como Jesucristo ahora mismo. A todo esto, Alex, el capo se ha terminado ya de sacar todo. Que me acuerdo que le quedaban unos pocos desafíos. Que lo veré esta tarde, en diferido. ¿Vas a pagar? No, no pagas. Sí, sí, hasta Worth, eso. ¿Para qué coño entro aquí? A ver, hasta donde he llegado yo le falta Tainted Lazarus y poco más. Y el desafío de conseguir ver todos los objetos y de cogerlos. Vamos, que debería en breves de tener el juego a 100%. Pero es un tío que le echa horas y horas. Y viendo lo que le encanta el juego, me parece hasta que le echa pocas horas para lo que le gusta el juego. Odio los pines. Estos, los pines pequeños, los odio muchísimo, además. Es que creo que ese monstruo no deberían de habérselo planteado, el meterlo. Porque lo único que han conseguido es crear un monstruo. Como dice su nombre, a ver, tengo mucha vida. Voy a intentarlo. No sé por qué. De todas las píldoras que hay posibles, me tenía que tocar justo la que te baja vida. Es increíble. Vale, este es el que hace gusanillo. Sí. A ver, vamos bien. Vamos muy bien ahora mismo, diría. Vámonos. Esto así. Y si no me equivoco, queda un gusanillo por aquí. Una bomba. No me des ideas. No os aguanto. Tienen mucha vida estos bichos. Vale, voy a meter ahí. Invencibilidad o máquina de donación. Me quedo con invencibilidad. No hay roca marcada. Vale. Carambola. Verás tú cómo me llevo yo el golpe a lo tonto. Mucho enemigo. Hay que eliminarlo rápido. Va. No sé cómo no me ha dado todavía este. El grande. Ah, bueno, porque tengo la larga de escudo. ¿Veis? Eso es a lo que me refería. Jeringuilla, no está mal.
Vale, vamos bastante bien, atacamos bastante bien, perfecto. Podría ir a buscar salas secretas. No voy a llegar a borrar ni de coña, obviamente. 2 minutos para matar a mamá, sacar y sacar todo lo que me interesa de este nivel. Ay, esto me mola. Porque estos cabrones, si los matabas, te daban... ¿Qué te daban estos? Ah, sí, la left hand, que va bastante bien ahora mismo. Que lo que hace es todos los cofres los convierte en cofres rojos. Lo prefiero, tengo llaves. Y en caso de que vea yo que ya me he pasado de llaves y todo eso, pues cambiaría. Skill execute. Sí, correcto. Vale, esto por aquí. Madre mía, no sé cómo no me ha dado eso. Me estaré volviendo yo un mega pro de este juego ya. Después de tirarme 600.000 run perdidas. Para pegarme. No voy a llegar. Me he acorralado yo solo, así que tenía que hacerlo. Me las tomo porque es que soy tonto. Vaya. Suerte que lo he visto a tiempo. He tenido que atacar por ese lado. Vale. Por favor, puedes morirte. Sala de dado. A ver, esa sala de dado me puede venir de maravilla. A ver, ¿qué tenemos dentro? ¿5? No, es el 1. No voy a cambiar todo lo que tengo ni de coña. Ya lo tengo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Te he dicho que no vamos a llegar al... Que no vamos a llegar a la boss run ni de coña. No me he equivocado. Te meto un bombazo a ti, ya que estoy. Aunque solo me salen moscas. Pero más que nada por subir probabilidad de pacto. ¿Estará aquí la sala? No. Seguramente no se pueda porque aquí estaba bloqueado. Sí, seguramente. Chariot y muerte. Me llevo esta. Por aquí, ¿qué tenemos? Cajitas. Vale, apagaré. No hay roca marcada. Seguimos. Vale, siguiente. Otro Larry. ¿Cuántos Larry se ha matado ya? Me sacan todos los colores. Pastilla que no me voy a tomar, obviamente. Que esta sí que me la conozco. ¿Secreta? Sí. Arañas, obviamente. Porque las arañas son lo mejor del mundo. ¿Por qué? Es que soy tonto. A ver, va bastante bien el que tenemos bastante daño. Y a la vez, bueno, no tenemos bastante daño, pero tenemos bastante velocidad de ataque. Vale, muy bien. Al menos el cabrón este paga. Pero sí que verdad. Vale, a ver, esto fuera. Nada más, vale, vamos para adentro. Bueno. Debería ir a dar a donar pasta. Van a haber pines. No entiendo cómo puede haber unas salas que sean tan de mierda y luego otras sean imposible pasárselas. Ay. Sí, sí, tírame todos los huesos que quieras. De aquí no sales. Vale, por aquí 72 de pacto. Me jodería mucho que no me dieras pacto. Así te lo digo. ¿Dónde ibas? Pues nada. Van dos veces. ¿Qué me da?
Sigo pensando que hay a veces que no suena cuando te. Cuando baja. A ver, no es lo mismo que el Sidefly, hay que decirlo. Pero tenemos un poquito de escudo. Sigo sin saber todavía el patrón de ataque. De cómo. ¿Cuándo sé si va a bajar o no va a bajar o qué va a hacer? Pues ya, coño. Esto por aquí. Esto por aquí. Uah, es que me la juego mucho. Volaría. Pero es que el cuchillo es el cuchillo. Y el cuchillo es una burrada de daño. Creo que me renta más esto. Vale, ahora sí. Desbloqueamos a Azazel. Y ya podemos seguir. Que no me la quiero jugar. Bueno, me la podría jugar a que el pavo este me esté pagando continuamente y sacando corazones, pero no. Voy a llevarme solo uno. No soy un avaricioso. No sabía que podía tocarte el cuchillo en pacto. Sí, sí, creo que lo cambiaron. Porque me suena que antes estaba en habitación amarilla y lo pasaron a habitación de pacto. Me quiere sonar ahora mismo. No es que sea ahora mismo lo más roto, pero repito, vamos bastante bien. Y si llego ya hasta el corazón, perfecto. Es que con daño y con alas, perfecto. Vale, se pilla bien en el orden que quería. No ataques, que esa es de... Vale. Creía que esa era de las que explotaba. Nada, no hay nada por aquí. Tú fuera, creo que con la estoy liando. Tú fuera y tú fuera. Vale, sí, pero si no me das contenedores, estamos en las mismas. No funcionan los audios, no sé por qué no funcionan. Está puesto para que los audios sean para seguidores. Entonces, en principio debería de funcionar, pero justo el comando, no sé si es que me he equivocado yo en los permisos o por qué será, pero debería de funcionar. Así que voy a tener que mirarlo. ¿La caja petrificada había que desbloquearla? Porque no me acuerdo ahora mismo. Pastilla va a ser que no. Ah, perfecto. Eso explica muchas cosas. ¿Qué me ha dado? Ah, me ha dado el mamón este haciéndolo de la curvita. Muérete ya, pesado. Muérete. Pero chico, ¿puedes atacar en línea recta, por favor? Dos corazones. Palmo. Apostamos. Un corazón. ¿Y aquí me ha pagado este? No, no ha pagado. Nada, a ver, yo estoy contento ahora mismo. He desbloqueado a Azazel y conforme salga de esta run, me voy a hacer runs con Azazel y punto. Azazel es, digamos, el primer tier. Si consigues dominar a Azazel, ya puedes empezar a jugar bien. Pero por la ventaja de tener el vuelo, básicamente. Mejoraría bastante porque es una run bastante buena. Guardo la otra caja, por si acaso. A ver si consiguiera. No voy a conseguirlo. En serio, ¿esto puede ser una habitación? A la mierda, me he cansado. Sí, hombre. Te jode. Justo, es que sabía que iba a pasar. No sé por qué, lo intento. Es que pasa cuando tiene que pasar. Llego yo tan tranquilo, estoy haciendo la partida y en el momento que paso al lado suyo, tiene que aparecer la puta caca de las narices. Pues nada, vale.
¿Cómo era? Exclamación. Death. Más. Llevamos dos muertes. Bastante tranquilo, porque pensaba que llevaríamos a estas alturas como 12.000 muertes. Así a ojo. Menuda F, pero F como un castillo. Sigo viendo en este juego muchos detalles que deberían de pulirlos, porque fallan en cualquier tontería. Vale, a ver, tenemos desafíos. Podría hacer alguno. Es que no me apetecen desafíos. Este me encanta, gigante, mucho tiempo para pensar. Es que no quiero desafíos. Vamos a hacer un azacel. Sansón, dos niveles sin llevarte daño. Podría desbloquear a Sansón ahora, porque Azazel va bastante bien. Y es lo que digo, Azazel, si empezáis a jugar y conseguís desbloquearlo, dadle, porque es el mejor personaje que podéis utilizar al principio. Nah, pasando. Hay unas cuantas R's, a ver si encuentro algo decente. Debería mirar la sala de pinchos. Repito, un dado en primera. Librería. No. No. A ver qué tenemos aquí. Protección contra explosiones, pisotones de. Está bastante bien. Me metí en tu Discord. Está un poquito en obras, digamos. Ahí encuentras, seguramente vas a ver la cuenta de Instagram para donde subimos todo lo de Hama. Por si quieres pegar un vistazo. Ay, Dios, no me acordaba que este carga. Sergio, vete a tomar por culo. Acordaros, un personaje bastante sencillo de manejar. Primera ronda, la lío. Una grandísima R. Por no decir una mierda como un castillo, pero bueno. Vamos a ver qué tenemos aquí. Este es Libra. Vamos a ver qué nos da. Buah, pierdo mucho daño, nada. Librería. Nada. 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 Ay, si hubiera tenido suerte habría sacado planetarios. Pero claro, tendría que haber sacado tres objetos de... Release a Rhino. Ten tías, Wendetigil. Que lanza un anillo de 10 lágrimas cuando te... No me convences. No. Me lo guardo como que ya lo he cogido. Siguiente. Vale, perfecto. Esto es daño. Bastante, de hecho. Con tres más de daño. Vamos a tirar. Nada. Vale, bueno, me gustaría el mapa. A ver si por casualidad el destino quiere ayudar y nos da. Y casi. Digo, si me llega a salir el dinero exacto ahí, me descojono. Todos estos fuera. Prefiero cargarme antes las arañas, porque son más toca huevos que las moscas, sinceramente. Que se va el retroceso, ¿eh? Lo yo. Está bien. Estaba viendo como que hacía un movimiento raro para atrás. Buah, madre mía. Una de esas salas que me gustaría tirarme por una ventana. No son lógicas. Atacan demasiado rápido, tienen poco rango, te obligan a acercarte. Vamos, que es el típico monstruo que está para tocar los cojones en este juego. Como casi todos. Ahí no va a llegar nunca. Perfecto. Pero hombre, ¿esto qué es? ¿Me estás regalando la runa o qué?
Vale, un poquito para ti. Tú estás muerto. Pero a ver, ¿cómo me das? Vale, si te atreves te acercas. Buah, ¿cómo estoy sufriendo con el poco con la poca velocidad de carga que tiene esto? Que no nos cueste la ruta. Mira, ya está, superado. Un poquito más rápido. Parece que no, pero con un pequeño píxel de diferencia se nota bastante la velocidad de carga. Pero bastante de bastante. A ver, para acá. Esto por aquí. Araña por aquí. Fuera. Corazón normal. No entiendo por qué no hacen que los corazones que te salgan dependan de quién es el. De quién es el personaje que llevas. Tendría un poquito más de sentido que si tú llevas a Azazel, pues que los corazones que te salieran fueran. No todos, pero que te salgan, por ejemplo, menos corazones, pero solo negros. Tendría bastante más sentido, digo yo. Vale, a ver, para abajo. En teoría garantizo pacto con Azazel, sí o sí. Digo sí o sí, porque si luego pillo vida azul, ahí vida azul, vida roja, sí que me. Vale, esto va de maravilla. Volvemos a estar en 3 de vida. 3 arañas fuera. Vale, esto es una cerdada, pero hay que hacerlo. Si el terreno ayuda, ¿por qué no hacerlo? Me gustaría tener mocos a 100%. Pero con este trinket voy bastante bien ahora mismo. El principio de cada. Vale, perfecto. Este me va de maravilla. El otro ni lo voy a tocar. Además, en estos niveles debería de ser bastante. Bastante bien. De hecho. Ya está, lo he visto. ¡Ay! No tengo bombas. Voy a intentar a ver si saco una bomba de la tienda. Esto y esto. Me llevo los dos, porque sí. Estoy obligado por ley a pillarlo. Esto por aquí. Digo, ¿para qué quería la bomba? Para. ¡Hijo puta! ¡Qué troll que es el juego! Ha ido a tocar el mejor boss para empezar con eso. Ah, mueve un poquito, chaval. Unos cuantos focos. Pillo esto, que es más daño. No voy a hacer absolutamente nada. No voy a entrar a pacto ni nada. Y me voy a ir para el segundo piso. Para el segundo, para el siguiente. Y ahora ya, en el siguiente piso, a ver si tenemos suerte y tocar a ángeles. Mira, que esto está rotísimo, ¿no? Es peligroso en algunas habitaciones. El piso antes me han llegado a pegar. Sí, ¿no? Es que no tengo ni que hacer nada. Toco. No tengo bombas, lo siento, me tengo que ir. Genial. Pues sí, no tengo ni idea. Bueno, tengo bombas otra vez. Ya lo he dicho. Ah, esto por aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Me voy a guardar la llave porque la voy a necesitar para el futuro. Sí o sí. Esto por aquí. Vale, vamos bien. Vamos a ver si salía.
proyecto de vida. No voy a pillarla todavía. Muere. Perfecto. Si me equivoco, el veneno hacía daño acorde con tu... con tu daño, puede ser. No sé, no me acuerdo ahora mismo. Creo que sí, que el daño era acorde con tu... con tu... he visto la roca. Tarde, pero la había visto. Esto por aquí. Vale, tenemos bastante dinero, de hecho. Que era, cárgate no sé cuántas cacas, creo, para desbloquear el... el cagarro de piedra. Ahora mismo tengo mis dudas. Joder. Es que los odio. Y el problema es que me han jodido lo que quería hacer, porque iba a intentar ahora sacar a Sansón. De veneno hubiera estado de maravilla. Ahí. Better Pills, me parece perfecto. A ver qué pastilla me has dado. Muerte, vale. Vamos a ver. ¿Os suena que hayamos dejado alguna pastilla por medio? Vale, a ver. Es que claro, con lo de que no ves el mapa es una mierda, sinceramente. Por aquí... si no me equivoco, tengo que seguir por aquí y esto. Ay. Pues para abajo primero. Joder. Más tonto y no nazco, en serio. A ver, no debería de tener ningún problema. Sí. Rolea pedestales, me lo voy a llevar porque era la carta de full. Vale, no voy a necesitar el de full, creo. Vale, voy bien. Pillo esto para tener un poquito más de suerte con, lo, con los cofres. Estaba condenado ya. Lo veis necesario que tenga que haber un pin en cada puñetera habitación. Nada, no tengo que hacer nada. Vale, a ver, aquí se puede decidir que la run sea buena o mala. Me sube el daño, obviamente, un 20% del daño que tengo. Probabilidad de disparar lágrimas espectrales que orbitan. ¿Lo qué? Nada, no va a funcionar con este, ni de coña. Vale, vamos a por el objeto de sala. Por aquí. Es que ¿para qué te levantas? Ahí va el dado, por si acaso. Todo lo que sea daño ahora mismo, bienvenido. Anda, mira. Qué pasada. Claro que sí, campeón. Ahí sale de repente otro porque sí, porque le apeteció. Muerte, pasando. Me metí a jugar a Enter the Gungeon. ¿Y cómo ha ido la partida? Sí, sí, escala el daño. Escala el daño con mis... con mi daño. Joder, que me ha apartado. Es que no me gusta nada este power up. Esto me gusta más.
Estoy medio dormida. Pero eso, a ver. Yo he empezado hoy el día que pensaba que me moría del sueño. Y al final ha sido jugar y poco a poco ir despejándome. En vez de dar el botón de esquivar, le doy al de mapa. A mí me pasó anoche. Estaba echando una partida en el otro Save Data. Tenía el D20, que lo que hace es rerolea ítems. Y resulta que me cayó el D6. Pues vale, fui a hacer un mierda. Voy a cambiarlo porque tenía el doble activa. Digo, voy a darle al RT. Estoy mirando el nombre de los botones, atento. Digo, voy a darle a RT para cambiarlos de sitio y me llevo el otro. Le di sin querer al LT y el D20 lo perdí. Bastante rota tenía ya la partida, pero quería seguir rompiéndola. A veces la avaricia es lo que nos la lía. Nada, quiero aprovechar, para los que estéis por ahí, si podéis hacer el pequeño favor de hacer host o como pone ahí en el mensaje, para echar una pequeña mano. Que no cuesta nada y ayuda bastante a que el canal salga en favoritos. Bueno, en recomendados, no favoritos. Vale, yo creo que voy bastante bien ahora. Pero también he dicho lo mismo antes y fijaos cómo ha llegado la partida. ¿Estoy en el 1 o en el 2? Vale, profundidad es 1. No, no ha pillado. No te pago. Joder, es que no veo las piedras, en serio. Ya estoy confeccionándote. Sí, lo digo por si ha entrado alguien nuevo que quiera echar una mano. Los que ya estáis hosteando, ya estáis haciendo bastante. Muchísimas gracias, por cierto, de nuevo. Y por favor, saldrán pines. Para variar un poco. Y esta en mano de hueso, ¿a que sí? Esta en mano de hueso. Pero ¿por qué? ¿Por qué si sé que tengo lo de quitar la... como vida? Si sé que tengo esto, ¿por qué coño lo hago? Es que no me la quiero jugar. Ahora sí me la quiero jugar. Hostia, ¿qué? Bueno, estamos aquí, voy a pillar esto ya. Me tocó el tridente de Gungeon. El tridente creo que lo he visto alguna vez. No he jugado nunca a Enter de Gungeon, pero he visto alguna vez alguna cosa del juego. Sé que el tridente es de esos power-ups que está rotísimo. Bueno, power-ups, en este caso, esas armas que están muy rotas. Más velocidad. Vale, vámonos. Bup, bup. ¿Qué hace el bup, bup? No vuelvo ahora. Vale, sí, bien, perfecto. Hostia, ya está. Full vida. Vale, esto va bastante bien. Me da pereza escribir todo el nombre. Mejor le llamo el tridente Enter the Gungeon. Nada, sí. Luego, otra cosa es que yo me entere porque soy así especial. Que hay gente que escribe las cosas, luego llego yo a leerlo y no me entero. Porque mi comprensión lectora, cuando le apetece, es nivel menos uno. Hasta luego. ¿Más? Pierdo rango, gano tiers y además estos al chocar, creo que era. Perfecto, perfecto. Esto está muy, muy, muy bien. He perdido un poco de alcance, sí que es verdad. Pero solo por esta tontería, cada lágrima ya quita 10, se supone. Esto no era, bien. Ahora, ¿sabéis qué me gustaría si estuviera disponible? Un Money Power. Ah, coño. Es decir, que estaba llevando esto. Y ahora suma eso, los mocos. Esto está very well. Butifarra de Teruel. A ver, voy a abrir, solo por curiosidad. Otro timador de mierda de estos. Tú te ha ganado una bomba. Uf,
No os aguanto. Llegará algún momento que alguien me diga, no, que eso es bueno, que tienes que donarles. Y yo, sí, vale, pero yo ahora mismo no. Ay, mira, salas que están muy mal calculadas. Esto por aquí. A morirse, coño. Mira, la lágrima espectral ahí va super, ¡hola, super chato! Bien. Hola, David, ¿qué pasa? Por favor. ¿Qué te cuentas? Vale, pelillos de mamá a tomar por culo. Digo, si me llega a salir otra vez el mamón este, lo mato. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a donar todo lo que pueda y cuando reviente la máquina, como es ahora. ¿Qué te pasa que andas desmotivado? Pues nada, que he intentado hacer un par de cosillas, pero no... no me... Dos veces la misma píldora. No sé, no encuentro algo que me esté llamando. Y es también verdad que el diseño ese me está reventando. ¿Por qué todo es en drones? Coño. ¿Puedes darme una píldora distinta, por favor? Vale, mira, esto lo de... No, ya no he hecho de mucho rosa. El hecho de que... Podría haberlo tenido listo para seguir haciéndolo ahora. Pero ¿cuál es el problema? Que tenía que ponerme a hacer de nuevo el diseño teniendo en cuenta todo lo que falta, todo lo que hay que corregir y eso. Y ya el viernes acabé un poco machacado. Y aparte, no sé por qué, si cosas de mi entorno, por lo que sea, pues que me he notado yo bastante, yo sé, como que un poquito chof, vamos a decir. No estoy como siempre. Esta combinación de dos gritos aquí. Mamá, hasta luego. Esto me encanta. Boss Rush, con toda la vida me la debería de jugar. A ver, voy al pacto. Veo que no hay nada que me interese. Me meto por aquí y voy aquí. 5 bombas. No. Cuando te hace daño. No sé qué hace este, sinceramente. Tienes que liarte con otro TNT que te anime. Oye, pues no te diría que no. Dice el Chavi, no me convence nada. El cacho este, creo, puede que le haya liado. Digo, solo puede. Vale, somos dos. Deberíamos de poder hacer esto bien, a un ritmo asequible. ¡Ay, Dios! Ya creo que hacía esto. Creo que me ha liado la partida. Ahora voy a estar perdiendo vida continuamente. Es que tendría que mirar más a menudo que hacen las cosas. Este por aquí. Por favor, moriros. Desbloqueo las catacumbas porque he matado todos los bosses de aquí. Uno menos. Vale, esto es una acertada, tengo que admitirlo. Tú por aquí. Me ha parecido ver por ahí algo. A ver, la puedo liar mucho porque me conozco. La voy a liar. Ya os lo adelanto que la he liado. Ah, pues es por tiempo. Vale, perfecto. Creía yo que era... que era para siempre. Ya, bueno, ya, luego. Primera run con el tonto voy a hacerte y la lío. Vale, ¿dónde estás? ¿Ves? Eso es lo que no me gusta, porque ahora estoy perdiendo daño de una manera muy tonta hasta que pillo un corazón completo. Necrópolis desbloqueada, perfecto. Más mierda para hacer. Son 10 oleadas, si no me equivoco. Corazón completo, por favor. ¿Algún corazón completo?
A ver, está bien, porque quito vida. Pero me la he jugado yo bastante, entiendo eso. No me de coña, voy a morir, esto no veo. Para una rubia gente que tengo, la tengo que liar. Es que siempre, la misma historia. Ah, bueno, mi amigo. Te digo que no es nada injusto ni nada. Ya. Aquí ya hemos liado del todo. He visto como toda la vida la he perdido en 0, por una tontería. Bueno, ya, el que faltaba. Muero. Vale, tengo un corazón entero ahí si lo necesito, ¿verdad? Te dejo de fondo mientras estoy costurando un cofre. Perfecto. Muchísimas gracias. No me gustaría desperdiciar la partida ahora que he llegado tan lejos. Pero la voy a haber desperdiciado. Ya veréis. ¿Dónde estás? Mamón. Ven aquí, te va a enterar. Se te va a ir la gana de teletransportarte. ¿Cuántas quedan? El primo de Pin. Vale, ahora por lo menos me voy recuperando rápido de eso, porque me di cuenta de que viene. Muchísimas gracias por ese hosteito, David. Ya sabes que un gesto apoya mucho al canal. Me dan el clavo, perfecto. Vale, esto me interesa. No me han dado ningún corazón más así que vea, ¿no? Esto por aquí. Y sinceramente me he cargado la run. Así no paso. Así, tal y como estoy ahora, no llego muy lejos. Pero bueno, voy a seguir intentándolo. Buah, desbloqueamos hash. A ver, según me han dicho, las piedras estas son... esta sería con una marca abajo derecha. Si ves por casualidad alguna, avísame. Pero tío, ¿en serio? No, ahora sí que hemos perdido. Porque me acaban de dar un golpe de una manera súper injusta. Si no me dan un corazón, estoy muertísimo en 0, bueno, me quita medio por lo menos. Ahora es cuando la partida se va a la mierda. ¿Apostamos? Dos monedas, no. Por favor, quiero. Voy a morir. Hacer la idea, muero, porque la máquina esta es una hija de puta. ¡Un corazón! Lo tiro todo, por tirar, a ver si algo por casualidad fuera vida. Había dejado ya de sangrar, ¿no? Justo, creo que en ese momento había dejado de sangrar. Vamos a seguir. Un poquito de vida, per favore. Vale,
tendría que dejar de arriesgar también, sinceramente. Es que el problema es que uno se malacostumbra cuando ha hecho una partida decente y le salen cosas de mierda. Pues nada. Alguno que tenga las manos libres. Exclamación. Death. D-A-T-H. Espacio y más. Bueno, 15 minutos. Quiero ver esos cosplay. Tiene Instagram. El mismo nombre, arroba Viku sin secretos. Viku, lo mismo, pero un espacio y al final pon un más, para que sume las muertes. A ver, que hemos desbloqueado con este tío, ahora mismo. Al borras. La borras en principio es de lo más jodido de hacer. Si la hago ya, pues me la quito encima. Uy, no te lo has sumado. No, me tocará hacerlo a mí, seguramente. Sí, solo me deja hacerlo a mí, qué guay. Pues nada, ya sabemos una cosa nueva. En un segundo que estoy mirando una cosa. Vale, esto por aquí. Vamos a darle otra run, coño. No me quieren tus comandos. Creo que ese es porque está capado. Que solo lo puedo utilizar. Ahora te digo. Contador, sí, solo lo puedo utilizar. En principio no hay ninguna limitación. Los de audio son los que me tocan un poco las narices. Que no sé por qué no deja que los utilicéis todos. Pero sí que es verdad. Pero el resto. No, es el death y espacio. Tiene que haber un espacio entre el más y death. Que es para decirle incrementa. Me encanta esa foto de las uñas de Pokémon. Tus comandos me hacen bullying. Nada, eso es. Me voy a tener que poner serio. A ver qué pasa con los comandos. Señores comandos, como no se pongan a hacer las cosas bien. Contrato de nuevo a Nightbot. Ojo, ojo. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a verlo otra vez de nuevo, ¿no? Sí, sí, pero no suma. Pero es porque ya solo deja si lo hace el streamer, por lo visto. Yo quiero el qué. Ah, vale. Que habéis empezado ahí con una conversación y no estaba entendiendo la conversación, sinceramente. Pues nada, vamos a darle otro try, ¿no? Ay, estoy pensando. A ver, creo que hemos desbloqueado bastantes cosas. No, desafío no, ¿dónde era? En Stars. He matado dos veces a mamá. Creo que he matado 6 veces en total. Sí, acaba de salir un mensaje, pero es porque el mensaje te avisa de cuántas muertes van. Pero lo que digo yo es que tú, si llegas a poner lo del más, tenía que salir un el comando, lo que hace es incrementa el contador en 1. Pero ahora no funciona. El de Arezuko lo tengo pendiente de hacer. A ver, de momento todo esto es lo que llevamos. Haceros una idea de cuántos milenios puede llevarme a hacer la partida completa. Puto Edmund, está zumbaísimo de la cabeza. Ah, por cierto, este objeto. Este no, este sale en todas las runes. Brimstone lo han nerfeado bastante, porque antes iba bastante bien. Era un poco mal. Vale, esto nada, bestiario. Hay bastante que sacar. De aquí, 2. ¿Cuántos tengo? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 7, ¿no? Ah, bueno, te lo pone ahí. Secreto 46. Es que soy tonto. Pero, Viku, que eso es porque es verdad. Si la gente piensa las cosas, es normal que lo digan. Mods. Esto es lo que os digo, que tengo puesto lo de que me enseñe la probabilidad de planetario.
que en este caso no funciona porque no está desbloqueado todavía, y esto para que te avise de que ha afectado objeto. Podría quitarlo, sí. Iría un poquito más a la aventura porque hay veces que ni me acuerdo de qué hacen las cosas. Pues también. La cosa es que voy lenteja porque los cosplay los hago a mano, no tengo máquina de escribir. No, sí, también. Tú dile, no tengo ni máquina de escribir ni máquina de coser. Vale, a ver. Vamos a intentar otra runcita con este. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mierda. Esos teclados son la hostia. Escribes una cosa y luego pone lo que da la gana. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cómo saltar? Tremendamente útil con hacer. ¿Qué tenemos aquí? Anemia. Aumenta el rango. No sé si me afectará con este. Debería, en principio. Un píxel aumenta el rango. Vamos a probar. Me encanta. Cuando empiezo a cantar la canción, a media hora haber acabado. A ver, esto por aquí. Yo contigo, cuando empecéis a jugar. Cuando empecéis a jugar a este juego, que algún día juguéis o ya lo estéis jugando, recomendación de Sergio: desbloquear lo más rápido posible a Azazel. Os pegáis varias runs con este tío porque es para aprender lo básico. Luego vais a tener que desacostumbrar a utilizar el vuelo, pero básicamente con este tío es como se aprende jugando. Por lo menos es como he aprendido yo. Ya volvía. Lleva a saltarme. Uno menos. Bien. Estoy viendo la marcada, tranquilos. Sergio, ¿por qué? Dineritos, perfecto. Hace cosas, nada que ver, y yo he caído diciendo, oye, me hace un Pikachu. Eso es la chica que te hizo las uñas, ¿no? Que estaban chulísimas. El chico este del curso de Pedro, Nels Coruña. ¿Tú has visto las uñas que hace, que están chulísimas? Yo es que no puedo. Yo, las uñas que tengo me las muerdo, así que imaginaos. Si tengo que decirle que me hagan algo en las uñas, vamos mal. Mi mano de vez en cuando se ha pintado una uña. Será un fetiche sexual o algo. Primer enemigo muerto, suelta veneno a todos los enemigos cercanos. No tiene nada que ver con el de antes. Esta es la versión de Hacendado. Vale, suficiente pasta para tienda. Debería de plantearme el ir a tienda ahora mismo. No hay vida. Ahí no ha pasado nada. Doble moon. Vale, doble activa. Bien, bien. No. ¡Ay! No tengo llaves. Cierto. Yo estaba aquí súper motivado y no me acordaba que no tengo llaves ya. Hay veces que hago unas cosas que no sé cómo las hago, sinceramente. ¿Es porque soy un mago? A ver, tú, ¿por qué te has venido hasta aquí? Estas salas son una burrada, iba a decir. Ah, bueno, soy anémico ahora. Le tengo un amigo que hace tuto de patrones de costura para cosplay. Pásale si quieres el enlace, a ver si por casualidad le puede servir para algo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Una llave. Perfecto. Esto por aquí. Ah, vale, sí, lo estaba buscando. No veía la tienda. Estaba mirando la tienda y no veía. A ver, lo que hay aquí es un mierdazo gordo. De esos que duelen al echarlo. ¿Convierte las píldoras en esto? No, no, no. Vamos a hacer las cosas bien.
A todo esto, David, ¿ha llegado? ¿Estabas ya en el directo cuando ha llegado el paquete de Amazon? Está pasando ahí un Panzer del ejército o algo. Os digo que va siendo hora de lavar la botella. Que empieza a tener un poco de dolorcillo. Que, David, ¿tú estabas aquí cuando ha llegado el paquete de Amazon? Que si estabas, nada. Pero que si no estabas... ¿Sabes lo que es esto, no? ¿Te imaginas por dónde van los tiros, no? ¿Adivina quién va a estar esta tarde volviendo a poner en marcha toda la parte de los huevos? Porque han llegado sobres. Al final es que sabía que iba a caer y íbamos a hacer de nuevo sobres. Si es que... ¡Gusiluz atómico! ¡Hostia, Biku! Eso es a mala leche. Es más, vamos a hacerlo como Dios manda. He instalado un nuevo foco aquí delante para que se vea bien la mesa. Y ahora sí que soy un gusiluz atómico. Vale, 5 minutos. Son 53, hay 58, avisadme. Ay, no, esto. No quiero gastar llave. Vale, esto por aquí. Y ya estaría. Me encanta. Ese sonido me encanta. En serio. Dejad de tirar arañas, cabrones. Que me la llevo. Vale, a ver, que tenemos un cofre. Bien, perfecto. Pastillas, no. Por aquí. Vale, estos me los cargo. No me fío de estos, os lo aviso. A ver, que me tiren arañas me parece bien. Pero lo que no me gusta es el simple hecho de que esté ahí y de repente la araña aparezca debajo mía. O que sea la mega araña esta que toca las narices. Madre mía, me está haciendo eterno. Pero yo soy más listo que ellos y utilizo mi ventaja. Que es que vuelo. Desbloquea cofres sin utilizar llaves. Esto puede ir bastante bien teniendo en cuenta que tenemos una llave aquí y un cofre ahí arriba. Voy a desbloquear ese cofre a ver qué sale por casualidad. Que no puede salir algo decente. No es lo normal que en este piso salgan cosas decentes, pero bueno. Arranca el coche que ya casi estoy acabando la boñesa. Una de esas tres. Eso va para mí, en serio. Bueno, un poquito más de rango y suerte. A ver, el objeto... El objeto este que he desbloqueado no es que sea una gran cosa. Porque lo que hace es, tú lo llevas a una tienda y en la tienda te puede... ¿cómo le diría? Puede robar un objeto de la tienda. Entonces va un poco a suertes, diría yo. Ángeles, paso de perder el tiempo y me voy a llevar. Es que no. Ay. ¿Has visto lo de los sobres entonces, no? Vale, vamos a ver. ¿Por qué pillo una cosa si luego me dais cofres de mierda? En serio. No tiene justicia este juego. Bueno, a mí si me preparas ahora una lasañita, yo no te voy a decir que no. Joder, Sergio, ¿puedes atacar? Por favor. Odio mucho los enemigos que no tienen un comportamiento lógico. Los odio mucho. Este por ahí. Voy a ver, está bien. Nah, me tocará joderme y seguir para adelante. Ahí viene,
envenena uno, ese envenena al otro, ese envenena al otro, siguen bajando, etcétera, etcétera. A ver, lo de girar, ¿qué tal es la sensación? Tutorial básico de Isaac: no hacer lo que está haciendo este pringao en directo. Por favor. Por cierto, Uzi lo sacó. El mejor objeto del juego. ¡Wow! Y os preguntaréis, ¿qué hace este objeto? Este objeto simple y llanamente hace esto. Y ya. Es un objeto de mierda. Nunca mejor dicho. El ermitaño te lleva a las estrellas. No, el ermitaño te llevaba a la tienda. Estoy confundido ahora mismo. A ver, tiene su gracia. Madre mía, el mando. ¿Sabéis? Va a parecer un tópico porque mucha gente lo dice, pero el mando no le funciona bien. Yo desde el día que lo compré, porque se le mete en, aquí en el gati, en el joystick, se le mete roña, por decir una forma, con el tiempo se va metiendo de esto, y cuando tú atacas, va en otra dirección a veces. Suele pasar, el mando tiene ya 5 o 6 años. Tiene unos cuantos años. Diría incluso 10 podría ser. Estoy pensando, ¿cuánto te compré yo el mando de? Esa excusa la uso yo. No, pero es algo bastante típico. Y a ti no sé, Biku, no sé si te ha pasado alguna vez a ti que estás en, que estás utilizando los joysticks, los Joy-Con, y van mal, que empiezan a ir en dirección contraria y cosas así. Porque eso es algo lógico. Vale, eso lo vamos a dejar de momento ahí. Te voy a coger porque estás bien. Vale, esto lo que hace es que refleja, cuando hace un pulso, refleja los proyectiles enemigos. Está bien, hay que decirlo. El ángel podría... No puedo matarlo todavía. Los Joy-Con se destruyen en nada ya. Pero sí, me tocó a mí comprarme un segundo pack de Joy-Con porque el primero me había muerto. Vale, tenía el... No me acuerdo cuál de los dos era, se iba para... a su propia voluntad. Odio a ese enemigo. Madre mía, poderosas nalgas. Se ha tirado tal huesco que lo ha volatilizado. Llevo esto que me hace abrir cofres sin tapones. Ahí sin tapones, sin llaves. Porque no sé por qué he dicho tapones, pero bueno. Ahora, los cofres se abren con tapones. Caen nada bien. Este por mí. Ay, quito poco. Esto debería utilizarlo más a menudo. El cagarro. Sí. Esto tiene su gracia. El único problema es que con este personaje me aumenta bastante los stats. Problema: si fuera con Isaac, verías que sale un rayo de la boca y todos los proyectiles van desde su boca, en esa dirección. Ahí, lo he pillado porque básicamente me da alcance. Creo que ha parecido venir con mi alcance. No, no me acuerdo ahora si el alcance o que era lo que te daba. ¡Caca, va! Sí, lo sé. He hecho una cosa muy mala. Pero bueno, lo que hay. Por aquí, este muerto, estos muertos, vale. Este cofre, vale, estoy haciendo oro. Vale, Hash no es que sea un buen boss. Más toca las narices el tema de las arañas, hay que decirlo. Otra caquita más. Mira, ha salido la moneda. Un poco más de vida, bien. No he visto cuánto porcentaje había de pacto. ¿Alguno se ha llegado a fijar en cuánto ponía de pacto? 33, vale. Tengo que acordarme.
de tirar más a menudo que a casa. Pero tío. Vale, Yuki, que vaya bien. Y gracias por haberte pasado, por cierto. Vale, por aquí. Morir. ¿Lo acabáis de ver aquí en este trocito lo que ha pasado? Que saltan encima, tío. Porque sí. Muchas gracias, Jordi, por ese hosteito. ¿Y qué? ¿Trabajando todavía o qué? Esto por aquí. ¡Ay! Nada. Soy patético. Ya te queda poco. Bueno, mira a mí. Me queda... Les salgo de ver. Me retiro. Nada. Muchas gracias por pasarte. Y ya sabes dónde estoy. Para lo que haga falta, aquí estoy. Ni pienso jugarme, ¿no? A ver, cofres rojos. Sí, debería de pillarlos. ¿Puede que le hayan metido algún frame de invulnerabilidad al personaje? Al estar en esa situación, ¿o me lo parece a mí? A la mierda, me voy. Paso de perder tiempo. ¡El dedo de la suerte! ¡Wow! ¿Cuántas cosas tengo que desbloquear? No me has dado ni una moneda, por cierto. Cabrón. Los objetos no se cargan. Claro, se cargan cada vez que hace daño. No me rentas. Toma, niños, así de repente. Creo que es por el de la corona, lo de que se hayan vuelto amarillos. Le han dado todo su poder a alguna mierda. Esto por aquí, bien, pillo esto. No veo ninguna bomba. Digo roca marcada. Mira, bomba sí que había visto. Pero si vuelo con... Ah, vale, ya. Con todo el motivo del mundo. ¿Dónde estamos? Cierto, tengo que ir para atrás. Tengo que irme aquí. Está por aquí. Esto por aquí. Y aquí debería estar la otra. Os odio mucho. Dairos evoluciona a Marowak. Pesados. ¿Esta sala? No. Se está haciendo eterno. Pero si estaba fuera de tu alcance, mamón. Sí, sí, pero tú te vas a morir, ¿no? Si tuviera retro y eso, la hostia que se llevaba. Vale, ya está. Fuera. Es que lo bueno. No veo que no te mate mucho. Sí, me quedo poco. Seguramente voy a intentar acabar esta run y a ver qué se cuece. Joder, tenía que haber reventado las dos ahí. Que no falla. Esto es un suicidio. Y más con este tío. Vale.
Hemos venido a jugar, ¿no? Pues vamos. En teoría, esto incendia. No he pasado todavía el boss, así que vámonos para allá. No voy a perder más tiempo, me voy para arriba y ya está. Ah, perfecto, uno de mis preferidos. No es nada injusto este boss, pero bueno. Vale, ya, nada. Ah, bueno, ya lo sabéis, Satán, obviamente, porque tiene que salir. Ya he hecho pacto con los ángeles. Voy a hacer un pacto con Satán, a ver cómo va la cosa. Es que no me rentas. Podré pillar ambos. Sí, pero me la jugaría mucho a morir. ¿Me la juego a un toque? Va, me la voy a jugar a un one hit. Ah, no, lo han calculado bien. Está bien, eso está bien. Van dos runes seguidas con el Little Briston este. Little Briston. Yo no sé hablar. Lil Brimstone. Ahora. Mantener la distancia. Debería haber sido segundo objeto de Guppy. Me cago en la puta. Me estoy dejando la vida. Por si no muero, cambiarla. Posok. Joker. Vamos a jugárnosla. Krampus. Joker. Esto es la hostia, en serio. Pero ¿cómo coño puedo tener tan mala suerte de que me salgan tres objetos de Guppy y solo puedo pillar dos? Es que no puede ser, tío. Y esto ya no sirve para nada. Me llevo este, obviamente. No entiendo este juego de mierda cómo funciona. Ah, por lo menos tengo las moscas que hacen 1,5 de daño respecto a mi lágrima. 1,5, quería decir. Que si tengo suerte y acumulo bastantes, pues va a ser divertida la cosa. Y ya está. Estoy acumulando moscas, eso sí que es verdad. Estoy acumulando moscas, eso sí que es verdad. Más moscas. ¿Qué me sale mal la animación de que algo ha ido mal? Si se va a teletransportar donde está. Otro tonto pollas por ahí, ¿no? Vale. Ni entro en tienda, es que ni me la juego. ¿Pero por qué? Vale, a una hostia. Estoy a un hit para morir. Y se pone ahora. No sé si voy a tener problema de copyright. Instapié. Es que ha sido instapié. Joder, en serio. A ver, es que quiero ver cuántos frames he tenido de tiempo para poder apartarme. Vale, bien, esquivo. Nada, es que no me ha dado tiempo. Vale, velocidad tenía. No me ha dado tiempo apenas de apartarme. Es increíble este juego cuando se propone. Puta mierda de juego cuando quiere, en serio. Lo habéis visto, está grabado. Yo no he sido. Vale, si hay algún problema, ahí tenéis las pruebas. Y nada, voy a ver con quién os dejo la raid. He visto que hay bastante gente por aquí paseándose. Que algunos habéis saludado, por cierto. Muchísimas gracias a los que habéis saludado. A ver, calla, pesado. A ver con qué nos dejo yo. Vámonos a ver gente de arte. ¿Tenéis alguna sugerencia de alguna raid o algo?
Voy a parar esto, para que no haya ningún problema. A ver, esto por aquí, todas las categorías. A ver, normalmente nosotros hacemos arte, pero ¿qué os parece si...? Ah, por cierto, he visto por ahí el Biomutant. Lo están poniendo a caldo el juego, porque dicen que es una basura. Estaba interesante pillármelo, pero si lo ponen así de... Joder, con la mierda, cámara. Ay, mejor. Es que la noto muy alta. No entiendo, voy a estar moviendo la cámara 100.000 veces. Ah, pools, hot tubs y playas. Me parece perfecto. Una categoría para pegarle una hostia a alguien. Es que esto es la hostia. La madre que los parió. No voy a opinar acerca de lo del hot tub y todo eso. Entonces sabéis por dónde va. Vámonos a arte. Aunque vengamos de estar jugando y todo eso, vamos a dar nuestro apoyo a artistas que se lo merezcan. Punto de retransmitido de películas. Nada, esto nada. Esto nada, esto nada, esto nada. No veo nada que me llame la atención, sinceramente. No veo nada. También la idea sería, pues, que fuera alguien de habla hispana. Bernardico, 74, anda ya. Tienen más que yo seguidores, directamente. Bueno, vamos a ver manualidades. Si encuentro la categoría, que conste. Que no la veo. Os juro que soy ultra ciego porque no estoy viendo la categoría por ningún lado. Stardew Valley, no te jode. Manualidades y artesanía. Perfecto, entramos en manualidades y artesanía y lo primero que veo, Mario Bros. Va, vamos a dejarle. Ya sé que hicimos ayer raid, pero bueno. Ha tenido el detalle de pasarse a saludar y aparte lo que hace me encanta. Así que vamos a dejarlo por ahí. Pues nada, vamos a despedir el directo como Dios manda. No sé, antes de decir muchísimas gracias por todos los que os habéis pasado. Muchísimas gracias por los que lo veáis en diferido si llegáis a verlo. Gracias a los que habéis interactuado. Follow, aquí abajo. Cristian se ha pasado hoy a hacer host. Habéis sido varios los que habéis hecho host. Muchísimas gracias. Yo me quedo por aquí. Voy a poner la música de outro. Y nada, me preparo. Voy a dejar todo listo con la manita por aquí. Y como suelo decir siempre, un saludo y nos vemos en el próximo directo. Hasta luego.